Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Muy buenas noches a todos, veo que estáis toda la tropa aquí. Muy bien, hombres, está Paco, y está Neo, y está Inaila Iki, y Shinix. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, os estaba leyendo, Katin también está por aquí, Nox Game, está Manuel Tristán, también está Kezkak, madre mía, Yuzhan Jin, Edosi. Bueno, estaba más o menos leyéndoos mientras preparaba los últimos detallitos del directo de hoy y me alegro mucho de veros a todos por aquí. Está JV Zamora también, buenas noches, Kezka, ¿qué tal? Y Roten, gracias, lo vas a tener que poner todas las noches, es que nunca me voy a acordar. No se puede cambiar el nombre en Twitch. Bueno, da igual, no te preocupes. Buenas noches, Raiden, y buenas noches, Giordano, que también está por aquí, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí una vez más. Y sí, hoy pensaba hacer algo especial. Hoy lo que voy a hacer es enseñaros cuál es el proceso creativo en directo a la hora de elegir el mazo del suscriptor, de jugarlo, de grabarlo, etcétera, etcétera. No es que vaya a preparar un vídeo que vayamos luego a subir a YouTube, como un vídeo cortar los 30 minutos para subir a YouTube. No, 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 no. Quiero que veáis un poco lo que recibo, cómo lo recibo y vamos a empezar con el primer correo que tengo pendiente por leer. Tengo muchos correos pendientes por leer, ¿vale? No voy a poner la pantalla. O sea, podría poner en la pantalla el correo electrónico, ¿vale? Y que veáis la persona que me lo ha escrito, pero saldría su correo, saldría mi correo, saldría lo que me ha puesto, que es todo privado. Además, por temas legales, simplemente por eso ya no podría hacerlo. Entonces, no os voy a mostrar el correo exacto que he recibido, pero sí os voy a decir quién me lo ha enviado y vamos a pasar el mazo aquí, lo vamos a importar bueno, no hay nada claro. Lo vamos a importar a Magic Arena, vais a ver el mazo y entre todos vais a ayudarme a decidir si el mazo lo jugamos o no lo jugamos. Esa es un poco mi idea, es mi plan. Ahora mismo estamos poquitos, de momento estamos solamente 50 en directo. Pensad que Twitch tarda un poquito en actualizar también el número de espectadores. Twitch ahora mismo oficialmente dice que son 41, yo tengo aquí otro utensilio que me dice que son 50. Pero digo, depende un poco de la actualización. De lo que tarda en actualizar Twitch, básicamente, ¿vale? Bueno, el caso que os decía, que no os voy a mostrar los. No, no es por pereza, es porque creo que va a ser bastante, bastante divertido, bastante chulo. Así que os comento. De hecho, el correo que me toca ver ahora mismo, os digo de qué día es. Es del 3 de febrero, ¿vale? Voy por el 3 de febrero, o sea, 2 semanas de retraso. A ver si consigo avanzar un poquito. Venga, va, pero estas 2 semanas de retraso, los vídeos que salgan de estas 2 semanas de retraso, van a ser los vídeos de la próxima semana de mazo del suscriptor. Más o menos es la idea. Wow, no sé cómo voy a hacer esto al final. Vale, os comento, el primer mazo que vamos a ver es de Alejandro Hernán. Muchas gracias por haberlo enviado. Alejandro Hernán ya ha enviado bastantes mazos y suelen ser bastante buenos. Os voy a poner el mazo, ¿vale? Voy a seleccionarlo, lo voy a importar. Pum, ahí lo tenemos. Y creo que alguna carta me falta. Y luego entre todos me vais a ayudar a decidir qué mazo subo y qué mazo no. Al menos hoy. Ya digo, si la sección mola, si os mola este directo, lo hacemos. Vale, ¿qué me falta aquí? Me falta esto. Campeón de la llama. Me falta un campeón de la llama de Dominaria. Una infrecuente de Dominaria. Lo voy a crear. Me faltaba una infrecuente de Dominaria, que ya es raro. Sí, es un mazo de Historic, ¿vale? Que conste que es un mazo de Historic. Os muestro el mazo, lo tenéis aquí en la pantalla, ¿vale? Y os voy a comentar de qué va, porque me ha mandado un correo electrónico explicando lo que hace el mazo. Bueno, voy a intentar también estar atento un poco a vuestros comentarios en el chat de momento, a ver lo que vais diciendo, a ver lo que va apareciendo. Hey, buenas noches, Borja Jiménez, ¿qué tal? Bienvenido. Es de Historic, sí. Sí, bueno, vamos a jugar todos, ¿eh? ¿Vale? Tómenos, ya digo, Alejandro Hernán es bastante visionario y me ha dicho que este mazo puede matar en el tercer turno. Es un mazo de combo, ¿vale? Es un mazo de combo. Intentas dequearte, intentas tirar cartas al cementerio, ¿vale? Intentas tirar proveedora del suturador. Bueno, juegas proveedora con la cual te dequeas. El muro de los pensamientos te dequea. ¿Qué más tenemos por aquí? Trazar la ruta te descartas. Vale, ¿qué más tiene? Buitre a ti borrándose. También te descarta. Bueno, dequea, ¿vale? Y luego, según me ha dicho, gana con campeón de la llama. Que obtiene +2/+2 por cada aura y equipo anexados a él, ¿vale? Y con Heraldo de la Tormenta, que cuando entra al campo de batalla regresas cualquier cantidad de encantamientos de auras que haya en el cementerio y los vuelves al campo de batalla anexadas a las criaturas que tú controlas, como tú decidas, ¿vale? Las tienes que ser al final del turno. Entonces la idea es tirarte un montón de cartas al cementerio, ¿vale? Con el muro, con la proveedora, con
bueno, con lo que tengas para tirarte cartas al cementerio y luego reanimarlo todo con el criadero macabro. Reanimas una carta de coste 1, esta carta de coste 2 y esta carta de coste 3. Y devuelves, al entrar en juego el heraldo, devuelves todos los encantamientos, todas las auras que estén en el cementerio al juego, por ejemplo, anexadas a este, que tiene más 2 y arrollar por cada, y más 2 por cada aura y equipo anexados a él, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo habría hecho yo este mazo? Yo lo habría mirado, lo habría pensado, me lo habría importado y estaría ahora mirándolo y digo, vale, la idea es muy buena. O sea, si te sale, si tiras un montón de auras de este estilo, que dan más 2, esta da más 2 y volar, esta da más 2 y prisa, dices, vale, es muy fácil que este bicho pegue de 10, 15, 20, lo que sea, en un turno muy tempranero, en el tercer, cuarto, quinto turno o lo que sea, ¿no? De hecho, en el tercer turno podría matar si haces primer turno proveedora y enganchas bien, segundo turno muro de los pensamientos y enganchas bien, y en el tercer turno, no sé cómo lo haría en el tercer turno, ahora que lo pienso, porque no puedes tener este y este. Ah, bueno, sí, si le pones, o sea, tienes que enganchar un montón de auras y que este entre al campo de batalla con prisa y le dé más 2 y volar o lo que sea. Voy a terminar el correo electrónico porque me proponía. Vale. Podría llegar a tener daño letal en el tercer turno. Esto es imposible que tenga. Entonces, lo que digo, sobre el papel, yo, tal como lo he leído del correo electrónico, digo, ah, pues entonces este mazo es buenísimo y tal. Y luego, buenas noches, Diego Bravis, ¿qué tal? Bienvenido. Y luego ya digo, lo ves así y dices, esto no va con Varen en la vida, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a jugarlo al menos alguna vez. No me he puesto, ya veis, no me he puesto tampoco a analizar ni la base de mana ni nada. Vamos a hacer una primera prueba con este mazo. Con el mazo de Alejandro Hernán. Ya digo, Alejandro Hernán ha enviado varios mazos y suelen ser bastante buenos o al menos muy interesantes y chulos, ¿no? Claro, es que no es nada. Parece tan. Es que es tan frágil y es muy complicado juntar justo lo que necesitas. Entonces, yo, así a simple vista, este mazo seguramente ya lo habría descartado. Para que veáis el proceso, lo complicado que es. Otra historia, la base de maná. A ver, podemos hacer de segundo turno proveedora de suturador. O sea, de segundo turno. Es una mano muy. Con estas dos tierras giradas, la mano se ve bastante mala, bastante lenta, ¿no? Pero por otro lado tienes esta pieza, tienes esta pieza y tienes esto y esto. Me la voy a quedar, ¿vale? Quizás la mano no sea la mejor del mundo, pero tiene algunas de las piezas del combo o de la estrategia y puede que funcione. O sea, puede que sea buena, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos los que vais entrando. Muchas gracias por estar ahí. Voy a jugar tierra azul, por si acaso en el segundo turno preferimos hacer trazar la ruta, pero fijaos. El oponente tampoco se anda con tonterías, lleva un mazo que solo es de tierras, entonces al tirar la búsqueda del tesoro se roba todo el mazo prácticamente, se ha quedado con 33 cartas en el mazo, bueno, se ha robado como 20 o así. Se está descartando y ha robado todas estas tierras. Y luego una búsqueda del tesoro adicional. Este mazo lleva cuatro búsquedas del tesoro y supongo que un Jace o dos. El Jace que gana cuando te dequeas. O sea que para que veamos que, bueno, como estamos jugando en casual. Hombre, Álvaro CM, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Muchas gracias y bienvenido a la comunidad. Bueno, como decía, que su mazo tampoco es muy bueno. La gente también juega mazos casual en este entorno, ¿no? No está mal la cosa, de todas maneras, ya os digo. Voy a jugar la proveedora del suturador este turno. Lógicamente, porque no podemos jugar ninguna otra cosa este turno. Y vamos a jugar la tierra roja-negra. Al cementerio han ido, mira, dos audacias, que son más 2 y prisa, y un buitrat y borrándose. No está mal. A ver, el oponente hace otro de estos y ha enganchado todas estas tierras hasta otra búsqueda del tesoro. Se ha quedado con 24 cartas en el mazo. Buenas noches, Argonauta. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, hemos tenido mala suerte con las tierras, pero bueno, me vale. Vale, porque fijaos, no está mal, no está mal, podemos hacer cosas. Voy a atacarlo primero. Voy a jugar a este bicho. Y voy a jugar tierra girada. Hombre, y Álvaro CM, que se ha hecho primero suscriptor. Primero ha pagado o ha apagado Twitch Prime, ha usado el Twitch Prime y luego ha seguido el canal. Muchas gracias en cualquier caso. Vale, queda robado por aquí un oráculo de tasa. Vale, le quedan 14 cartas en el mazo. Tiene 0 de devoción. Rodríguez Diegón, muchas gracias por ese host, por esa raid o como se llame. No sé si hay alguna diferencia entre raid y host, pero a veces lo llamo de una vez, a veces lo llamo de otra. En busca del One Piece, sí.
Este es nuestro tercer turno, ojo. Y mirad, tenemos dos auras en el cementerio que dan más dos cada una. Y este gana más dos adicionales por cada una de ellas. Entonces son es un más ocho lo que tenemos en el cementerio. Si jugamos esto, que también tiene prisa, no es mal turno este cuarto turno. Ansia de sentido en su turno. No sé yo, ¿eh? Yo creo que ganamos el turno siguiente, probablemente. Voy a hacerlo en mi propio turno, esta ansia de sentido. Tres tierras. Qué mala suerte. Tres tierras, qué mala suerte. Me podría haber descartado el Heraldo de la Tormenta, ahora que lo pienso, y recuperar con Creador Macabro el buitre y el Heraldo de la Tormenta. Creo que habría sido incluso mejor. Ey, buenas noches, Goblin, y buenas noches... Ah, bueno, buenas noches, Goblin, que es Edwin, claro. Vale, que ha enganchado. Otra búsqueda del tesoro, le quedan seis cartas en el mazo. Y tiene el oráculo de Tasa. Le quedan cero cartas en el mazo, se ha robado el mazo entero. Y le queda un solo mana azul. Tenemos que ganar este turno, entonces. Tenemos que ganar este turno para no perder la partida. Porque si no ya nos juega... Su mazo también es bastante delicadito, ¿eh? Nos ha dejado hacer lo que queríamos. Nosotros le hemos dejado hacer lo que quería. Y aún así ninguno de los dos acaba de ganar la partida. Vale, ojo, ojo, ojo. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Si hacemos trazar la ruta... Y nos descartamos el crecimiento prodigioso. Más 7 y arrollar. Y jugamos el Heraldo de la Tormenta. Y encantamos con todo al campeón de la llama. Todo al campeón de la llama. Pega 18. ¡Pum! Quinto turno. Quinto turno, no está mal, no está mal. ¿Veis? Este mazo, ¿cómo lo veis? ¿Pasa el corte o no pasa el corte? Es un mazo de Historic. Yo de momento sabéis lo que voy a hacer. Sí que me ha gustado, o sea, creo que cuesta, o sea, que va a salir pocas veces, pero le voy a poner aquí un asterisquito, una estrellita de favorito, ¿vale? El mazo de Alejandro Hernán ha pasado el corte. Tenía una pinta un poco mala, la verdad, sobre el papel, la idea era buena. Sobre el papel era buena la idea, pero luego yo pensaba, bueno, en la práctica no va a funcionar. Y como ha ganado la primera, mola, ¿no? Ha salido guapa, ¿no? La partida. Es muy fantasía y a ver, si nos sale un mazo de Historic bueno, no como el del rival que ha jugado durante cuatro turnos nada, pues al final salió bien. Sí, esto... Bueno, venga, va, vamos a darle el voto de confianza. Y que esté aquí no significa que al final acabe grabando un vídeo con él. Porque, yo qué sé, luego si se me acumulan muchos, que va a pasar casi seguro, tengo que hacer un nuevo filtrado y decir, venga, va, tengo que descartar alguno de ellos que aunque me haya gustado. Pero mira, lo que he pensado, la razón de que haga este directo, es que hay muchos mazos que me mandáis que nunca llegan a ver la luz del día. Nunca nadie los llega a ver, ni siquiera esto, este proceso interno que yo suelo hacer para ver si llegan o no llegan, si los meto con mazo del suscriptor o no. Y he pensado, bueno, pues mira, por lo menos podemos hacer algún directo alguna vez en el cual los muestro y aunque nunca vayan a ver la luz del sol en un vídeo de YouTube oficial del canal, al menos se pueden ver aquí en los directos. Así que bueno, Alejandro Hernán no estará ahora en el directo, así que espero que llegue a ver esto. Lo resubirá a YouTube, por cierto, todos los directos los resuba a YouTube 24 horas después del directo, ¿no? Ah, no, no, claro, claro, o sea, olvidaos de mazo competitivo. O sea, esta sección no tiene la intención de ganar un Mythic Champions ni el Campeonato del Mundo. Hombre, que si se gana no vamos a decir que no, ¿vale? Pero la intención verdadera de esta sección es divertirse. O sea, es ver cuáles son vuestras creaciones y ver a dónde podemos llevar Magic, ¿no? Con estas creaciones. ¿Qué os ha parecido? A mí me ha parecido la idea... La idea, ya digo, sobre el papel, dije yo, ah, qué original, y podría funcionar, podría salir bien. Luego dices, pero es que juntar todo esto no te va a salir nunca. Y luego lo pruebas y dices, mira, ha salido bien una vez. Venga, vamos a darle un voto de confianza. Venga, vamos a pasar al segundo correo. El mazo de Alejandro Hernán ha pasado el corte. Siguiente mazo, y así vais viendo un poco. Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una monogreen de auras budget, ¿vale? Con una pizca de devoción al verde. Vale, vale, es el mazo de Rafael Alfonso Astorga. Bueno, pues muchas gracias a Rafael por haberlo enviado. Y dice que es una mono verde budget. Bueno, voy a copiarlo, ¿vale? Lo voy a importar. Lo voy a importar a Magic Arena este mazo.
Y este mazo... Empezamos bien. No me lo reconoce. A veces, si voy muy justito de tiempo y no me lo reconoce, paso el siguiente correo. Y otras veces lo que digo es que es lo que ocurre mucho. No sé qué ocurre al exportar los textos al correo electrónico, que sale una línea, sale carta, línea en blanco, carta, línea en blanco. Y claro, Magic Arena no lo reconoce, porque Magic Arena muy listo no es. Aquí está. Este es el mazo, como hemos dicho, ahí lo tenemos. He tenido que borrar yo las líneas intermedias. Así que aseguraos al mandarme los mazos de que están en el formato de Magic Arena correcto y que no me van a dar problemas. Rafael Alfonso Astorga, venga va. Una mono verde budget, dice que le faltan cartas, ¿no? Dice que el deck se basa, me manda un correo aquí explicando cositas, se basa en cuatro criaturas que son, bueno, vamos a verlo ahora. Dice, campeona setesana, chorbo, truel, o sea, perdón, joder, troll, cura corteza y druida de la incubación. Vale, aquí las estamos viendo, criaturas agresivas, ¿vale? Es una mono verde agresiva con campeona setesana, o sea, es decir, ya me da la idea, me da a entender que es un mazo un poco, pues, de encantamientos. Lleva fuerza pétrea porque funciona muy bien con druida de la incubación para dar mucho maná. Y luego, bueno, pues lleva... Vale, es una mono verde de encantamientos, tampoco está tan mal, ¿no? Entrenamiento setesano, estación de crecimiento para cuando hagas objetivo a tus criaturas robar cartas extra, crecimiento de hidra, que tiene sentido con fuerza pétrea, el chorbo también tiene contadores, ¿vale? Tiene muchas cartas que son con contadores y, por tanto, este crecimiento de la hidra se hace interesante. Buenas noches, Valgar, Mazoku, ¿qué tal? Bienvenido, te acabo de leer ahí mismo en el chat. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis en el chat. Si alguien no le ha saludado o lo que sea, pido disculpas si no estoy 100% a todos los comentarios en el chat. Al final no está tan mal tampoco este mazo. Lleva 20 bosques. A ver, obviamente hay cosas aquí mejorables, ¿no? Vamos a ponerle las funditas verdes. Ahí están las funditas verdes. Y yo creo que la mejor carta de este mazo, al ser una mono verde, vamos a decir que es la campeona setesana. Vamos a probarlo. No me disgusta la idea tampoco de este mazo. La verdad es que hemos tenido suerte que los dos primeros mazos que hemos visto hoy en la sección, el de Alejandro Hernán y el de Rafael Alfonso Astorga, están bastante bien. Vamos a probar un amistoso, a ver qué tal va. Efectivamente, Leandro, no es el mejor mazo del mundo, pero tampoco es el peor. Neo, por supuesto, ratifica lo dicho. Me gusta la idea, no está mal. Una mono verde de encantamientos y devoción. El problema, ¿cuánta sinergia tiene con encantamientos este mazo? Solo la campeona setesana. Pero es cierto que los encantamientos que lleva, estación de crecimiento, o esto, que hace objetivo a criatura, robas carta... O sea, es decir, no solo es la campeona setesana, es la estación de crecimiento y campeona setesana con criaturas buenas. Claro, al decir criaturas buenas voy a poner entre comillas, porque el Arácnir tela de cadenas es un poco flojo. Hay algunos bichos verdes que son mejores que este. Oscar ya tiene la Simic, la tierra, la Shockland Simic por 10 euros, pues enhorabuena. Tenía yo una foil de esas. No me acuerdo qué fue de ella, la vendería, supongo, en algún momento. Hace tiempo. ¿Cómo se llama? El estanque reproductor, se llama, ¿no? En español. Estanque reproductor foil tenía yo, de la original. Creo que era de Dissension, si no me recuerdo mal. En español, Dissension, ¿cómo se llamaba? ¿Discordia? ¿Puede ser? Bueno, a ver si el oponente... Jordi, mira, jugamos contra Jordi, jugamos contra un español. Supongo, no creo que sea... Bueno, puede ser Jordi, puede ser francés. También es un apellido bastante típico en Francia. O sea, un nombre, perdón, también bastante típico en Francia. Si el oponente no reacciona, concedemos y entramos otra vez. ¿Lo he dicho bien? Sí, he acertado, era estanque reproductor. Iba a decir estanque reflectante, pero esa es otra carta. Ah, bueno, ya está. Esto nos la vamos a quedar. Ya digo, el Arácnir este de tela de cadenas no me convence mucho. Buenas noches, New Age, ¿qué tal? Bienvenido. Es Jordi Hurtado, dice Next Game. Venga, vamos a poner el Arácnir. Joder, este mazo también me ha gustado la idea, ¿eh? Me parece a mí que también va a pasar el corte inicial. Vale, una Sultai... Con las tierras buenas, jugando un descubrimiento de segundo turno. Grace Seven, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Es de Dekeo. Uy, se había bugueado eso. Bueno, no está mal la cosa, ¿no? Vamos a atacar. Me podría quedar bloqueando la Narcomiba, pero... Supongo que es una Fénix, ¿no?
Es una fénix de estas. Aunque no tendría mucho sentido con verde y con negro, azul. Es un mazo de cementerio que aún no sabemos bien de qué va. Sí, los Eldrazis me gustaban. De antaño, pregunta Carlos Murcianico. ¡Ey, el Murcianico! Es verdad, podría probar los mazos contra vosotros. ¿Os habéis fijado una cosa? Vuelvo a tener el mismo problema de ayer. ¿Os fijáis aquí abajo a la izquierda? No me funciona la sección de amigos. No es la primera vez que me pasa. No sé por qué. A ver si nos bloquea. Por cierto, ¿qué hay de su cementerio? Jace, secretos ahogados. Un mazo de dequeo, triple color. ¿En serio hace falta hacerse una Sultai? ¿Un chorbo? ¿Sabéis qué? No quiero el chorbo. Quiero más encantamientos. Porque tenemos uno, dos, tres. Ya este bicho, la campeona setesana, ya tiene que ser enorme, ya solita. Un Polucranos, pues podría ser por el verde, tienes razón. De momento es mono azul. Todo lo que ha jugado es mono azul de momento. Se sigue dequeando y se ha dequeado tres tierras y un ayudar a los caídos. Pues de momento es mono azul. Bueno, excepto por ayudar a los caídos. Un mazo un poco random. ¿Qué os iba a decir? Voy a reiniciar ahora la aplicación, el juego, ¿vale? Porque, como podéis ver, me pone las funciones sociales están deshabilitadas hasta nuevo aviso. Inténtalo de nuevo más tarde. Ayer me pasó lo mismo, no sé por qué no me funcionaba. Vale, vale. Como el mazo lleva 20 bosques, no va a haber mucho problema. Y aquí la cosa es intentar optimizar el uso de mana. Entonces. Ah, es que este luchar es una caca contra contra estos 0-4. Esto que voy a hacer es una tontería. Es una tontería. Voy a hacerlo sobre la campeona setesana. Vamos a matar la Narcomiba, ahora que podemos. Vale. Ya, vamos a atacar con las dos. Y vamos a seguir robando, vamos a encantar esto, vamos a matar uno de los muros. Da igual el 0-2 que el 0-3, vamos a matar el 0-2 para no liarla con las prioridades. Seguimos robando cartas y pasamos turno. Es de autodequeo, sí. Vale, por fin llegan sus secretos ahogados, que es la carta más importante, y aún no hemos visto para qué usa el verde. Y se ha dequeado ya bastantes cartas. Bien, es cierto que muy difícil no nos lo está poniendo el rival. Esto empieza a pegar ya una barbaridad. O sea, si no tiene un removal para esto, ha perdido, básicamente. Vamos a atacar con las dos. A ver si bloquea o si tiene algún truco, un removal o algo. No, no hace nada. Pues voy a robar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos robando cartas? Venga, va. Robamos otras dos cartas más. Vale, tenemos otro de los... ¿Qué creéis? Vale, venga, va. Después de haber visto el mazo en acción, ¿creéis que merece la pena que pase el corte? Vale, venga, cartas, sobres, de todo. Era una mítica, no la he visto. He clicado demasiado rápido y no me he visto la mítica. Ah, mira, tiene razón Víctor, si es que Víctor, la voz del conocimiento. Ya tengo todas las raras de Teros, mira, primera vez que me salen 20 gemas. Víctor, tiene razón, llevaría Fox, es cierto, por eso iba al verde probablemente, tendría lógica con ese mazo. Voy a salir de la aplicación, vamos a volver a abrir Magic Arena. Y lo que voy a hacer, efectivamente, lo que habéis dicho. En lugar de probarlo contra gente random, lo pruebo contra vosotros. Hacemos una especie de jugando con Drugos, mazo del suscriptor. O algo por el estilo. Sí, hago muchos clics. Muchos clics. Sí, Oscar, hay tierras que dan tres colores distintos. Incluso las hay que dan cinco colores distintos.
pero no entran enderezadas las que dan tres colores distintos. De hecho, ¿hay alguna que justo de tres colores sí entra enderezada? Porque sí. Yo diría que habría que buscar, ¿eh? No sé yo si habrá alguna, ¿no? A ver, no me funciona lo de los amigos, así que no puedo jugar con vosotros. Vamos a echar una segunda partida con este mazo, ¿vale? Y me decís qué opináis. Segunda partida, vamos a darle una segunda oportunidad a este mazo. No me ha gustado mucho. O sea, la idea no me parece mala. Un mazo mono verde, Stompy de encantamientos. Pero es que, un segundo, antes de jugar. La de los caballeros, dice por ahí la gente. Si ahora se me arregla lo de los amigos, juego con vosotros, ¿vale? Porque ayer me pasó lo mismo. Yo no sé si por tener 200 amigos falla o lo que sea. Lo que os comentaba. El problema del mazo es que fijaos, ¿qué costes uno lleva? Llevará Arácnid Tela de Cadenas. En lugar de llevar los Pelt Collector. Iría mil veces mejor, lógicamente, coleccionista de pieles. Iría mucho mejor en este mazo. E iría mucho mejor también este. El Rastreador del Bosque Salvaje tampoco es malo del todo, ¿no? Yo pasaría de los Druidas de la Incubación. Es cierto que llevas la Fuerza Pétrea, que mola y tal, pero yo diría que no merece la pena. Esto sí, ¿vale? Troll está guay. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Hay muchas cosas que están guays, ¿vale? De hecho, cuatro crecimientos de la hidra quizás sean demasiados, quizás tres sean suficientes. Subiría tres ranatas, esta carta me parece que es buena. Pero sobre todo ya digo, las Arácnir estas las cambiaremos por coleccionista de pieles. Pero bueno, ya lo sabemos. Sirfaren podría tener bastante sentido en este mazo, cierto, con encantamientos, porque puedes hacer engordar a Sirfaren y al hacerlo engordar a Sirfaren, pues engordan aún más. Mira, está de torneos, pero es verdad, no, pero no da maná de tres colores. Es que esa no cuenta. Maná de tres colores sin condicionantes, claro, lógicamente, o sea, solo para caballeros. Sí, de hecho, hasta incluso en el mazo de caballeros, a veces juegas el estadio de torneos de los caballeros y dices, ahí va, no tengo mana negro para jugar Regisaurio Pútrido, por ejemplo. Esa no me cuela, no me no cuenta. Las tierras triples que salieron en Alara son triples sin condiciones, pero entran giradas, ¿vale? Yo me refiero a eso, claro, o sea. Por eso decía que también tierras que dan los cinco colores. Tienes la City of Brass, la ciudad de bronce, da maná de cualquier color y pagas una vida. Pero entra enderezada, es muy buena. ¿Cómo se llama? La Gemstone, la mina de gemas. La Gemstone da maná de cualquier color, pero solo tres veces. Después la tierra deja de dar maná. O sea, es decir, sí que hay tierras de tres, de cuatro, de cinco colores, pero con muchas pegas. No hay una Shockland o no hay una Duvaland como que da maná de dos colores distintos sin más. Como las Dual Lands, ¿no? Las tierras dobles. Arcane Sanctum, que es uno de los de. No hace falta ni que lo mire porque me acuerdo del nombre. El Arcane Sanctum yo creo que es la tierra Esper, ¿no? Voy a mirarlo, ya que lo ha puesto Nailaiki en el chat. Yo creo que es la tierra Esper, ¿no? Mira, sí, he acertado, me acordaba. Que es original de Alara. De fragmentos de Alara, para ser más correctos. Esa época. Me acuerdo bien. Claro, como dice Mampelo, la que te hace sacrificar dos tierras cuando entra en juego, da tres de mana de un color de cualquiera. Vale, ojo, aquí hay cosas que molan. Pero voy a hacer igualmente la estación de crecimiento. Podría haber atacado antes de jugar la estación de crecimiento, cada día juego peor. O sea, he jugado primero esto y el siguiente turno, si tenemos suerte y robamos un bosque, podemos hacer druida de la incubación más fuerza pétrea. Robar carta. Mira, es un Aized Flash. Hacía tiempo que no veía un Aized Flash. Ceratops de base, dice Antonio Manowar. Pues es cierto, con todo el control que se está jugando tendría su lógica, sí. Tiene razón. Vale. Está enderezado, nos la va a liar, o sea, contad con ello. Ey, Diepi 13, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a atacar primero. Y creo que voy a jugar el druida de la incubación. Sí. El Ceratops es una buena opción. Pero ya. Oh no. Oh no, Matopeya. El caso es que ya nos ha dicho el creador del mazo que era un mazo budget. De hecho, fijaos, Arácnir de tela de cadenas. Esto deberían ser. Deberían ser los coleccionistas de pieles, obviamente, ¿no? ¿Me dejará robar carta? Bueno, robar dos cartas, mejor dicho. La parte buena de este mazo, aunque se ha quedado enderezado, y el gigante en el exilio, así que.
Un choque, ¿eh? Pues vamos a salvarla. Ahí a lo mejor se la liamos. Aunque la mate, hemos robado tres cartas por el camino. Bueno, de momento solamente hemos robado. Vamos a robar dos cartas por el camino. Vale. Y aún así robamos dos cartas, ¿eh? Aunque tenemos aquí un pequeño problema en forma de 5-4. Ese sí que es un problema. Esto cuesta 5 y otras 4 cartas del cementerio. Vale. Pues tierra, campeona, sete sana. ¿Queremos más estaciones de crecimiento o ya no nos van a hacer falta? Yo creo que ya no nos van a hacer falta. Tenemos demasiada ventaja de cartas en mesa. Y la arañita para hacer un chunblock, yo creo. La tierra la queremos. Queremos esa tierra para poder jugar los hechizos de encantamiento que tenemos. Vale, creo que voy a hacer un chunblock aquí. Y nos comemos 4. Bajamos a 6, por tanto estamos en muy mala situación ya. Vale, juego tierra. Y ahora. Yo empezaría con esto. Para no gastar demasiado maná, robamos un par de cartas. Y ver también el que hace, porque si hace cualquier cosa nos lo matan o lo sube a mano. Estamos bastante muertecillos. Ahora robamos otra carta de esto y otra carta de la campeona Setesana. O sea, robamos dos cartas, ¿vale? Pues tenemos dos opciones. Podríamos jugar Aragnir y Druida de la Incubación o nos la jugamos y hacemos crecimiento de la Hidra. En cuanto nos haga ladronzuelo atrevido, estamos muertos, claro, si lo tiene. Venga, voy a conceder ya, ¿qué? Okay. Ah, pues el oponente estaba jugando una Icez Flash. Precisamente esta tarde me estaba yo acordando de este mazo, la Icez Flash, que la gente la tiene olvidadísima y no es tan mala. De hecho, se puso de moda hace un par de meses y estaban todos los pros jugándola. ¿Cómo cambian las partidas cuando cuando el oponente intenta ganar? Es cierto. No hay dos, sino en estándar no siempre hay Shocklands y templos y de todo. Yo he jugado hace años, pero he jugado estándares en los cuales no había ningún tipo de tierra doble. Y claro, casi todos los mazos eran monocolores, prácticamente. Yo hablo de hace años, tal. Hace ya muchos años que se dieron cuenta de que las tierras de varios colores son lo que les hace ganar dinero. Porque las ponen raras y como son obligatorias para poder jugar los mazos, la gente tiene que dejarse mucho dinero en el juego. Entonces, hace ya muchos años que siempre hay tierras dobles en estándar por ese motivo. No por facilitar el juego, sino por ganar dinero. Bueno, vamos a ver. Este mazo, ¿cómo lo habéis visto? Lo voy a descartar. Yo lo voy a descartar, lo siento mucho por Rafael Alfonso Astorga. La idea no es mala, es buena idea. Y claro, es que es lo que os digo, es que no pueden entrar todos los mazos en la sección. Entonces creo que este mazo, el mazo de Rafael Alfonso Astorga, ha dado buena sensación. La idea es medio buena y tal, pero luego al final tampoco creo que sea lo suficientemente buena. Lo voy a borrar, ¿eh? Ha quedado constancia de su existencia, ha salido en el directo, así que fuera, eliminado. El siguiente mazo que tengo es de dúos. Hombre, es de dúos. Qué alegría. Y me lo ha mandado en inglés. Mira que dúos es alguien que sigue el canal muy de cerca y sabe que tiene que enviármelo en español. No pasa nada. Me cuesta 5 segundos cambiarlo. Pero 5 segundos multiplicado por 100 mazos al final se convierte en muchos segundos, es lo que quiero decir. Es el mazo de dúos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Mira, otro mazo con la Aragnir. Qué casualidad, ¿no? Vale, como estáis viendo, es un mazo Sultai. Voy a poner las funditas estas. Voy a intentar poner las funditas estas. Echad un ojillo y os comento, porque dúos me manda un mensaje que dice que es una Reanimator Golgari. He dicho Sultai y me he colado. No es Sultai, es Golgari, perdón. Hay un combo con la Lamia y el artefacto legendario, ¿vale? O sea, que un pequeño combete es con Lamia, supongo, ¿no? Y el Caldero de la Eternidad. Y varios otros combos. Por cierto, yo uso una copia de muchas criaturas para usarlas como balas de plata con varios mazos. Vale, es una especie de Reanimator Golgari. Con Lamia, con Caldero de la Eternidad. Claro, con Lamia te permite tirarte lo que quieras y luego reanimarlo con el Caldero de la Eternidad.
Vale, lleva chamambrillas Espora para tirar cartas al cementerio, el buitre. ¿Veis? Este mazo, así según lo veo, es un mazo que seguramente descartaría. Y hay varias razones para que descarte este mazo así de primeras. Como veis, lleva muchas copias sueltas de muchas criaturas, que pueden ser buenas dependiendo del momento de la partida o dependiendo de contra qué mazo, ¿no? Este es un Reanimator, ¿vale? Reanimador tiene el regalo del caldero, que devuelve la criatura al juego con un contador más uno. No está mal, porque además con Tesón, o sea, si has pagado 3 manas negros, pones las 4 cartas del top en el cementerio. Vale, Reanimador tiene el regalo del caldero y el caldero de la eternidad. Y no hemos visto ningún reanimador más, así a bote pronto. Esto hace sacrificar criaturas cuando lo juegas con escapatoria. Esto con escapatoria es un 7-7, pero cuesta 7, entonces esto es muy bueno, ¿no es? Esto regresa cartas del cementerio a la mano. Y al entrar en juego tira 2 cartas al cementerio, el Polucranos. ¿Veis? Este mazo seguramente sería un mazo que descartaría. Y luego unos heraldos de arrasamiento final. Es que la idea sería, supongo, reanimarlos ya sea con el caldero o con el regalo del caldero. Bueno, no sé cómo lo veréis. Pero ya digo, este mazo seguramente lo descartaría por varios motivos. Primero, porque ya he subido alguna vez algún mazo parecido a este. He recibido muchos mazos Golgari de reanimación y tal, parecidos a este, los hemos jugado. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber estado por aquí, por haberte pasado a saludar. Hasta luego. Nailaiki dice que no parece muy bueno. El chat sigue con el rollo de las tierras de tres colores, de cinco colores tribales, lo que sea y tal. Vamos a probarlo, venga, vamos a jugar el mazo de dúos. Lo veo muy poco consistente. Tiene un plan, eso sí que es cierto, tiene el plan de reanimar cosas del cementerio, eso está bastante claro. ¿Cómo? ¿No has podido rendirte y dejar el evento? Inténtalo de nuevo más tarde. Jamás había visto. Este error es nuevo. ¿Alguna vez habéis tenido ese error? Voy a reiniciar otra vez el juego. Es la primera vez que veo ese error. Rarísimo. Muy disperso y sobre todo que no veo que reanimes una cosa con la que ganes, bueno, excepto los heraldos del arrasamiento final. Pero como no puedes buscártelos para tirarlos al cementerio, al final estás prácticamente igual. Sí, vamos a reiniciar el juego porque no. Oscar pregunta que cuándo otro draft, pues debería hacerlo. Mira, sigue sin funcionarme la lista de amigos. No sé por qué. Puede ser. Vale, ahora sí funciona. Puede ser porque la tengo a tope con 200 personas, pero. No, sí, están en contra. Magic Wizards está en mi contra, no quieren que yo juegue. Odín dice que si cambio de pestaña en el juego no es necesario reiniciar. Podría haberlo hecho, no lo he hecho ahora. La próxima vez si me pasa, pues lo haré. Pero vamos, ese error es nuevo. Dentro de los múltiples errores que podemos encontrar en Magic Arena, ese error es nuevo para mí. Bueno, para que veáis un poco el tema este, ¿no? De los mazos, de cómo funciona, ¿no? Sobre todo esa es la idea. Vale. ¿Veis? Tenemos buenas herramientas para tirar cartas al cementerio y reanimarlas después. Sí, vamos a hacer el templo ahora. Otra tierra. Sería la quinta tierra. Pero yo creo que no la necesitamos. Voy a tirar al cementerio. O sea, tenemos ya 4 tierras en el primer turno. Raro será que en 5 turnos no robemos otra más. A ver qué va al cementerio. 2 tierras y un caldero. No vamos a poner ninguna tierra en el top. Tenemos tierras de sobra. Nos falta el segundo mana negro para poder hacer jinete homicida. Vale, sabía que iba a hacer esto. Si robamos mana negro, qué mala suerte. No hay mana negro para poder hacer el jinete homicida, como digo. Un problema que no podemos matar eso ahora. Yo creo que ese ataco no bloquea, ¿verdad? Vamos a jugar el buitre atiborrándose. Vale, un Polucro nos queda al cementerio. Y luego 2 búsquedas infatigables. Muestras las 4 primeras cartas de tu mazo y puedes poner una criatura o tierra entre ellas en tu mano y el resto al cementerio. Está guay porque tiras al cementerio cartas. Que antes no lo hemos comentado.
una pena no haber podido matar esto el turno anterior. Ahora nos va a salir caro. Nos va a salir caro porque seguro que ya tiene alguna forma de darle protección o algo. Mientras tenga la druida enderezada, puede darle protección. Espero que se gire. Vale. Se giró para matarnos un bicho que no nos importa mucho. Eso sí, ha robado una. Ha robado 3 millones de cartas. Vamos a matarlo ya, ¿eh? Y aún así, aunque lo matemos ahora, esto está complicado. Y no sé si atacar. Sí. Porque este bicho no lo podemos bloquear, él nos va a bloquear. Le dejamos ya en 12. Hey, buenas noches, Persa35, saludos. Nos saluda desde Chile. Muchas gracias por verme. Hombre, Prada, ¿qué tal? Prada, buenas noches. Luego me voy a echar un par de rankeds del LOL si te quieres apuntar. Pero ya más tarde, ¿eh? A partir de la 1 o así. Pues Paradigmaven, la sección del suscriptor es... El correo es mazodelsuscriptor@magicblocktk.com. No es muy complicado. A ver si lo he escrito bien. Ahí está, en el chat lo he puesto. Pues alguien me quiere mandar su mazo. ¿Qué tenemos por aquí que queramos recuperar? Hombre, podríamos recuperar el... Es que esto es un 5-2 y tiene vigilancia. Esto ya no podemos hacer nada contra ello. ¿Qué tiene? Vale. ¡Puah! ¡Puah! Madre mía. No tenemos nada que pueda hacerle sacrificar criaturas. Es más, nos falta hasta una tierra, nos quedan 13 vidas. Nada, voy a jugar esto y ya está. Es verdad, he puesto el correo electrónico con mayúsculas. Vale, perfecto, Prada. Luego si estás por ahí, le damos. Antimaleficio por estar enderezada, arrollar y vigilancia. Bueno, creo que podemos conceder ya, ¿verdad? El directo tiene realmente unos 10 segundos o 15 de retardo de ida y de vuelta, claro. Entonces, al final vamos como con medio minuto de diferencia. Bueno, nos ha ganado. Pues lo siento, dúos. Pero ya lo hemos dicho todos en el chat antes y la sensación se ha cumplido. El mazo no parece dar demasiado de sí. Vale, le vamos a echar un ojillo otra vez por última vez. Echad un ojillo, pues la última vez que lo vais a ver. No estoy poniendo, por cierto, todos los mazos en los listados en la descripción, porque son mazos, ya digo, que están simplemente en pruebas. La idea es buena, pero es que le falta demasiado para ser un mazo realmente interesante o bueno. Porque, ya digo, mazos de reanimar me mandan muchos y hemos subido muchos ya al canal de mil maneras distintas, ¿no? Para que subiese hoy, o bueno, en los próximos días, un mazo del suscriptor de reanimar del cementerio Golgari, tendría que ser algo nuevo, original, chulo, divertido, inesperado, sorprendente o lo que sea. Y no es el caso, ya digo. Tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Bueno, sí, los heraldos molan y tal. Pero vamos, ya digo, tienen que salirte y todo eso. Así que lo siento mucho, salvo que el chat diga algo lo contrario en el último momento. Ah, ¿Duos eres Duosiño? Que estás aquí en el chat. Que me está mandando corazoncitos. ¿Eres este Duos? No, ahora no me mandéis mazos porque estoy yendo por orden. Lo siento, dúos. Mira cómo borro tu mazo. Estamos mirando un mazo ahora mismo del 3 de febrero. El mazo de Picha Arellano. A ver, el mazo de Picha Arellano se titula El regreso de la Mono Blue Tempo. Vamos a ver. Lo importo. Os podéis imaginar de qué va, ¿no? ¿Dónde está? Ah, está aquí. Es que no es Mono Blue, es que lleva blanco. Supongo que se refiere a la Mono Blue del año pasado, ¿no? Que hay que meterle blanco para apoyar perspicacia asombrosa. Porque antes la curiosidad obsesiva... Vamos a poner esto. Vale, vamos a ver este mazo. Dice... Qué gracioso.
Es un azul blanca Tempo, o sea, es como la Blue Tempo del año pasado, pues, pero es Azorius Tempo, ¿no? Es un poco como la Mono Blue Tempo del Trono del Drain, pero ampliada al color blanco gracias a las tierras que tenemos ahora a nuestra disposición. Y bueno, por cierto, que Pichar Arellano nos saluda desde México. Vale, ¿qué es lo que lleva? Lleva criaturas con Flash, Marinero Espectral, de Cuidado Salobre, Vándalo Hada, esta crece cuando robas la segunda carta a un mismo turno. Y Persa 35, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Vale, como decía, tenemos esto. Y luego lleva Counters. Manto de Estrellas no está mal. Es un aura que da anti-maleficios. Una protección contra tus criaturas. Encima da más uno. Aplacar para contrarrestar. Un negar. Solamente un negar. Tres perspicacias asombrosas. Que es la curiosidad obsesiva nueva de este año. Que es peor. Es peor porque cuesta el doble de maná. Simplemente por eso. Hace lo mismo. Da más uno. Y cuando robas carta. O sea, cuando hace daño a la criatura, robas carta. Pero a su favor tiene un par de cosas más. Claro, cuesta el doble. Pero da vínculo vital. Y no tienes que sacrificarla si no atacas. Vale, lleva dos disputas místicas para más counters. Rechazo en torbellino más counters. Sabotaje siniestro más counters. Y de removal lleva represión de los magos de la ley. Justo, Nailaiki. Justo mira el chat y es justo lo que iba a decir. ¿Y no creéis que quizás este hueco podría ocuparse con Teferi? El hueco de la represión de los magos de la ley. Es un removal, es cierto. Pero el blanco tiene mejores removals que este. E incluso el azul. No es mejor. Simplemente un ladronzuelo atrevido en este hueco, estas cuatro copias. Así que a este mazo, el mazo de Pichar Arellano, voy a poner el nombre, por cierto. Pero esto le pasa a muchos mazos que dices, porque llevas esa carta si podrías llevar esta otra o lo que sea. Lo vamos a probar, ¿ven? Y no lleva los templos, solamente lleva cuatro fuentes consagradas, 12 islas, 8 llanuras. ¿Cuántas tierras lleva esto? Lleva 24 tierras, le sobran tierras, yo creo. Creo que 24 son demasiadas. Los ladronzuelos yo los veo casi obligatorios, ¿verdad? El rechazo en torbellino no se está jugando por algo, y es porque no es tan bueno. No es tan buen counter como pensábamos al principio que iba a ser. Por eso no se está jugando, así de sencillo. Es mejor la disputa mística, que contra azul lo juegas por un mana azul. Vamos a probar el mazo de todas maneras. Oh, otra vez. Voy a hacer lo que me decís de cambiar la pestaña. A ver si eso funciona. Tenía razón Odín, funcionó. Gracias. De todas maneras, el Teferi tampoco se suele llevar en los mazos agro. No se suele llevar en los mazos agro de counters de este estilo. Pero se podría llevar. Bueno, ojo. Primer turno Marinero Espectral. Segundo turno Vándalo Hada, tercer turno Perspicacia Asombrosa, podría estar bien. Parece buena mano. Sí, pero bueno, no voy a hablar mucho de modificar el mazo porque tampoco es la intención hoy modificar los mazos. Vamos a seguir ya con el Marinero Espectral. Como es una Orzhov a lo que nos estamos enfrentando y está girado. Nos esperamos a poder hacer aplacar al cuarto turno para poder hacer perspicacia y aplacar el mismo turno. Podríamos esperarnos o arriesgarnos y meterle ya la perspicacia y empezar a robar. Pero yo creo que sería mala idea. Los mazos Orzhov suelen llevar bastantes anticriaturas, así que vamos a esperar, vamos a intentar no forzarlo. ¿Sabéis qué? Se lo vamos a dejar entrar. Tenemos ya dos counters en mano. Uno de ellos no podemos jugarlo. Y si un Teferi ahora mismo, pues seguramente sería mejor que lo que tenemos. Vamos a finalizar el turno. Me falta el segundo mana azul. Ya digo, podríamos haber llevado algún templo en este mazo. Sí, efectivamente, estoy coincidiendo con Eilaiki con lo de dejar mana abierto y eso, sí. Luz del Destierro, efectivamente, como dice Goblin, como dice Edwin, también es mejor. Un Ashiok. Ashiok nos da absolutamente igual. Me acabo de dar cuenta que necesitamos mana azul sí o sí. Ay, se ha ido una tierra azul al cementerio.
Vale, voy a hacer el optar en busca del segundo maná azul para poder hacer doble hechizo. No estamos teniendo suerte con las tierras. Nos está faltando el maná azul todo el rato. A lo mejor dejo de esperar y me la juego, ¿vale? Me la voy a jugar. Creo que a Siok nos da un poco igual, ¿no? Sí, dice en tu cementerio. Es que ya estaba yo pensando que a lo mejor tenía en cuenta también otra cosa. Venga, dame una isla. Seguimos sin la isla. Es cierto, es cierto. Es que lleva 8 llanuras para 8 cartas blancas. Hombre, temible burlón, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. 2 meses ya. Muchísimas gracias. Y sabíamos que venía la idea de Kaya. Y ahora otra llanura. Ya también es mala suerte, ¿no? Pero bueno. Ya es mala suerte. Otra llanura. Bueno, lo que juega ahora lo contrarrestamos y listo. No os preocupéis. Rankel. Rankel va a ser contrarrestada. Yo creo. Vamos a gastar este counter. Él lleva hechizos azules, así que la disputa mística puede ser buena. Si algún día robamos el segundo maná azul. Ey, buenas noches, Fermenal. ¿Qué tal? Bienvenido. No me preocupa mucho el total de cartas del mazo. Mientras que tenga... Venga, ya no puede ser. Es que vaya... Vaya tela. No me lo creo, David CM. No lo podemos contrarrestar. No lo podemos contrarrestar. Tenemos 27 vidas, 26. No parece que nos vaya a ganar él la partida a nosotros por daño. Vale, con los sueños del infierno, salvo que tenga algún combo, alguna cosa extraña. Eso es un pequeño fastidio. Pero es lo que hay por el muro 04 que nos va a poner el siguiente turno. Y la arranca hay que contrarrestarla. Por eficiencia en el uso de maná. Voy a gastar la disputa mística ahora. Hey, buenas noches, Babieca CSGO. ¿Qué tal? Bienvenido. Aplacar, decía Neila Iki. Si robamos una segunda isla algún día. Aquí está, por fin, la segunda isla. Voy a agradecer tener 5 de maná enderezados. Para poder hacer. La verdad es que daba igual. Sí que daba igual, sí. Bueno. ¿Pero cuántas rankles lleva este hombre? Hay que contrastarla. Estaba dándole vueltas a si lo podía hacer de otra manera y tal, pero... Una llanura. Vamos a tirarla para abajo. En busca de counters. Babieca, tú no te preocupes. Tú lanza las preguntas que entre... Si yo las leo y el chat, las te vamos a poder responder. Vamos a atacar. ¿Bloqueas? Yo me habría esperado, porque es posible que el degollador siga creciendo. Vale. No jugamos nada. Si él juega algo importante, tenemos sabotaje siniestro. Tiene ya él... Bueno, ¿qué pensáis de este mazo, vale? Por cierto, que no hemos dicho nada. ¿Creéis que es suficientemente bueno para pasar el corte? Rasgar el cielo que nos daría una carta. Podríamos dejar morir a esto
y al final del turno jugar de nuevo degollador y degollador. Lo voy a hacer. Porque además robamos carta. Creo que va a ser una partida interesante. Veis, atacamos de 5. El mazo del oponente no es que sea muy malo. Es que no tiene una estrategia clara o no la ha mostrado todavía, porque no sé cómo pretende ganar con el Felices para siempre. 5 colores entre los permanentes que controla. 6 o más tipos. Ah, bueno, aquí te lo pone. Tiene 3 colores, 5 tipos de cartas en los cementerios y los permanentes que controla. Y su total de vidas mayor o igual que el inicial. Eso lo podemos contrarrestar con... Podríamos ni contrarrestarlo y matarlo igualmente. Lo vamos a dejar entrar. Llámame loco, pero es que me hace robar muchas cartas. Me hace robar muchas cartas y va a ser muy divertido. Por el vándalo hada. Sí, me hace un montón de daños, pero como tenemos 20 vidas, tenemos counters. Y esto cuesta menos 2. O sea que su idea es matar con Sueños del Infierno y con el bicho este. Pegamos 2 y 1, 3, 4, 7. Bueno, vamos a matar ese Onyxilis. Que tampoco es plan. Y aquí la parte buena es que tenemos todo con tres en mano. Así que yo creo que tenemos bastante controlado. Ah, mira, Shinix, otro que está jugando al LOL, que está distraído del chat. Diezmo asfixiante. Ah, ¿cuánto mana enderezado le queda? Le queda un montón de mana enderezado. Ya nos da un poco igual, la verdad. Ha hecho bien en conceder. Es que tenía que decidir de forma inteligente y de forma eficiente qué counter gastar, ¿vale? El mazo se parecía a uno que he subido esta semana, el mazo del suscriptor, de hecho. Era el mismo estilo. Solo que la que yo jugaba era sin Onyxilis. Pero bueno, no está mal. ¿Cómo lo veis este mazo? Yo no pasaría el corte. No pasaría el corte porque es una mezcla entre la Mono Blue Tempo, la Azorius Flyers, que aquí en el canal las hemos jugado mucho, pero mucho, mucho, estos mazos, este estilo de mazo. Y creo que la idea tampoco es tan novedosa. Ya la hemos visto en alguna ocasión y seguramente lo dejaría fuera. Así que... incluso retocado tampoco veo que sería demasiado bueno. Lo vamos a chapar, lo siento mucho. Y vamos a pasar al siguiente mazo. Vale, os muestro el siguiente mazo. El siguiente mazo es de Alberto Vieira. Me manda 2 mazos y no me los manda en el formato que pido. Bueno, me los manda en un archivo de texto. A ver si lo voy a importar, si funciona. Vale, sí. El primero es una mono verde. El primero es una mono verde, me manda 2 mazos, ya digo. Vale, es una mono green tron. Vale, este mazo sencillamente lo descartaré al instante. ¿Por qué? Porque no es un mazo suyo, no es un mazo original. O sea, no es un mazo original, es un mazo que además aquí al canal ya hemos traído tal cual. Quizás no exactamente el mismo listado, pero la mono green tron ya la hemos traído aquí al canal y es un mazo conocido, es un mazo popular. Lo único que la última vez que lo traje fue antes de que saliese Teros. Y no llevaba la dríada de los bosques ilíseos, ¿vale? Pero este mazo, como estáis viendo, ya digo, es un mazo conocido. Y el otro, el segundo mazo que me manda, es un mazo de portales. Mazo de portales con... a ver... con fuegos de la invención. O sea, otro mazo que ya está visto. Mazo de portales con fuego de la invención, con Hada de los deseos, con Kenrith y tal. O sea,
los dos mazos que me manda Alberto Vieira son, veis, esto no es lo que yo quería para la sección del mazo del suscriptor. Esos son dos mazos copiados, son dos mazos que ya son conocidos, populares, que de hecho aquí al canal ya los hemos traído los dos, el mazo de portales de Fuegos de la Invención y el mazo mono verde Tron de Karn, son dos mazos que ya hemos jugado aquí en el canal, de hecho ya he subido vídeos con ellos y ya digo, no son mazos creados por uno mismo ni propios ni nada, no puedo aportar mucho a ese mazo. Bueno, sí le puedo decir, mira, hazlo, juega este listado que es el listado más conocido, más popular, más lo que sea, ¿no? Así que veis, así es como habría liquidado ese mazo rápidamente. A ver, siguiente mazo es de Samu Levin. Os lo muestro. Samu Levin dice que es jugador de los 90, o sea, que es de los antiguos. Es una Reanimator. Para que veáis, también recibo muchas Reanimator de todo tipo, ¿no? Para aquí tenéis delante una Reanimator con lo típico. O sea, cartas que ya hemos visto en este tipo de mazos. Lleva Tasa, lleva Pastor de Pesadillas, son cosas distintas. Lleva Atris y luego Sangre por Huesos, Rituales del Hollín. El Ritual del Hollín se mata a los Electromantes, Trasgos y las Corregistas de Grismadi. Lleva un Illarg, una Surcadora, un Rakdos, el fin del espectáculo, tres Agentes de la Tradición, un Dracuset y un Golem de Meteoro. Vale, es una Grixis Reanimator. ¿Aquí qué pasa? Haría exactamente lo mismo. A ver qué me comenta en el correo electrónico. Vale, simplemente eso, dice que le molan los mazos de reanimar y que bueno, que a ver si sale en el mazo el suscriptor y todo eso, ¿no? Ah, si está Samu en el chat, ¿en serio? Madre mía, pues te iba a decir que... Venga, vamos a jugarlo. Vamos a poner unas fundas guapas y vamos a jugarlo. ¿Qué fundas están guays? ¿Qué fundas indican reanimar cosas? Estas. Y voy a poner el Dracuset, que es la más representativa. O sea que tenemos aquí a Samu Levin en el chat viendo cómo estamos probando su propio mazo. Iba a decir que este mazo, el problema de este mazo de la Reanimator Grixis con Agentes de la Traición, Dracuset, este tipo de mazos, al canal los hemos subido ya en varias ocasiones. Es cierto, otra vez me da el mismo error, me está dando el mismo error toda la noche. Es cierto que hace tiempo que no traigo este mazo en concreto al canal, pero es un mazo que ya tenemos visto en varias ocasiones y seguramente digo la verdad, lo habría descartado, lo habría visto y he dicho, ah, pues bien, muchas gracias por haberlo enviado y tal, pero no es lo que estoy buscando para la sección porque es un mazo que ya hemos visto muchas veces, jugado por mí, jugado contra gente, la idea y todo eso. Pero muchas gracias, Samu, por haberlo enviado. Pero vamos a probarlo, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal va. El que mucho abarca los aplasta a todos. Bueno, venga, vamos a probarlo. A lo mejor sale una buena partida, al menos si lo disfrutamos. Sí, en Magic Arena han dicho que van a introducir... que van a introducir Pioneer a lo largo de este año. Me quito eso porque ya tenemos dos removal para criaturas. Y eso, aunque también es para Planeswalkers... Vale, una menor... No tenemos la certeza de que juegue Planeswalkers y de hecho no los va a jugar. Vamos a jugar un segundo templo. Esa tierra entra enderezada y las que tenemos entran giradas, todas. Pero bueno, aún así la tiro para abajo. Este ritual de Alojin va a ser importante en esta partida. Eso, que Pioneer lo van a meter durante este año, han dicho. No entero, porque Pioneer son más de 20 colecciones. Pero meterán al menos alguna colección gorda o algo, o sea, una colección que más o menos represente las cartas más importantes de Pioneer o algunas de ellas. Y Modern sí que no han dicho nunca que tengan ninguna intención de traer Modern. Yo creo que lo tienen olvidado. Han dicho que el formato Historic de Magic Arena va a ser eso, va a ser una especie de vintage del Magic Real. O sea, en el cual caerán todas las cartas antiguas y ya está. ¿Cuántas más cartas irá a jugar? Bueno, vamos a dejarle que entre lo que sea y tiraremos Ritual de Lodi en el siguiente turno. Aquí no... Efectivamente, a Modern juega muy poquita gente. Buah, dos bichos con prisa. Eso son malas noticias para nosotros.
Qué rabia, ¿eh? Pero hay que hacer esto. No podemos pasar el turno sin tirar el ritual de Odín. Ahora a mí me parece casi una crisis de control. De hecho, si quitas la sangre por huesos, es una crisis de control. Venga ya. Acabo de tirar el peor ritual de Odín de la historia. O sea, ¿cómo es posible que me haya jugado 4 bichos de coste 1? Tengo que pagar 2 vidas para poder hacer el desdén del tirano. Y voy a dejarle atacar. No sé, es que va a tener un filo asco y estamos muertos. Estamos muertos. Bueno, da igual. Vamos a matar un campeón ferviente para que no gane más 1 más 0. Y a ver si le achantamos. El problema es que ya digo, si tiene filo asco, estamos muertos. Tiene Filoscua. Que lo sepáis. ¿Tiene choque y Filoscua también? No, no hay Filoscua, menos mal. Ah, hemos perdido, ¿no? A buenas horas. Bueno, no estamos muertos. Si robamos tierra y hacemos a gente de la traición y robamos 2 criaturas enderezadas. Así que sí, la monored es mal pairing, sí, en general para estos mazos. Y encima le han salido triple campeón ferviente. Que le hemos hecho un ritual de Odín matándole 3 criaturas y el siguiente turno ha jugado 4 criaturas más. Me lo he pasado bien. Me ha gustado la experiencia porque a mí Magic Arena me parece que está en bastante buen estado, en bastante buena situación. Lo siento, Samu, pero ya digo, tu mazo lo iba a descartar por ese motivo. Muchas gracias por haberlo enviado, pero como digo, es que es un mazo que hemos traído demasiado en demasiadas ocasiones. Y que ya conocemos, que no me aporta nada nuevo, nada interesante. Bueno, bueno, tenemos el mazo de Alejandro Serna. Alejandro Serna, que nos envía una White Winnie con Taranica, dice. Vale, veis, esto es otro tipo mazo, otro típico mazo que es demasiado poco original. O sea, anda. Tengo aquí un correo de Zel Padilla. Vale, este ya lo tenía fichado, el correo de Zel Padilla. Un correo de Zel Padilla con diseño para las camisetas, para los 10.000 suscriptores. Os recuerdo que acaba el 29 de febrero el concurso. Vale, entonces este mazo solamente lo descartaría rápidamente porque ya veis, es una White Winnie tal cual. Las White Winnie tal cual hace... De hecho aún se siguen jugando un poquito, pero llevan siendo así con este aspecto pues un par de meses. Lo único que ha hecho es meter 3 tranicas, pero por lo demás es 100% idéntica o prácticamente 100% idéntica. Bueno, sí, lo que ha hecho es quitar los tribunales del cónclave, o sea, va sin ningún tipo de defensa, no lleva tribunal del cónclave, va sin defensa, para meter tranica. Entonces digo, es una White Winnie. Solamente por haberle metido Taranica no es suficiente razón como para meter aquí en la sección. Así que seguramente este mazo, tal cual lo vemos aquí, este listado igual haría pum, pues lo paso. Pasamos al siguiente listado. Y como os digo, no es que yo borre a la ligera, sinceramente, no borro los mazos a la ligera. Es que tengo otros, y no exagero, 100 mazos en lista de espera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Entonces tengo que seleccionar bien, de una forma consistente. Ni hemos jugado el mazo, o sea, algunos mazos no los voy a jugar porque... No son nada nuevo para nosotros. A este mazo me faltan cartas. Es el mazo de Daniel, de Miguel. Uf. Orel. No sé si lo quito bien. Vale, Daniel de Miguel Orel, ¿qué nos manda? Nos manda una Dimir de control. Una Dimir de control es de Historic, ¿vale? Es de Historic porque lleva búsqueda Azcanta. Con amnesia inducida, que no sé ni lo que hace y no tengo 4 copias de amnesia inducida. De hecho, me faltan 3. Ahora lo leemos, ¿vale? Lleva Narset, lleva Counters, lleva Dabriel, Jinete Homicida, Línea Mística. Ah, vale, es un mazo que
aspira a tener en mano una línea mística de la anticipación y poder jugar sus hechizos a velocidad instantánea, ¿no? Esto al comienzo de tu mantenimiento regresas otro encantamiento que controlas a la mano de su propietario. Vale, pero ¿dónde están las sinergias de este mazo? Es decir, si llevas esto y llevas esto, ¿cuál es la sinergia ritual de Lojin? O sea, si con la quimera te recuperas augurio del mar, o incluso una búsqueda de Azcanta. Y a ver, esto es un encantamiento. Cuando entra al campo de batalla, el jugador objetivo exilia todas las cartas de su mano boca abajo y luego roba esa misma cantidad de cartas. Vale, eso te lo puede hacer al oponente o a ti. Y cuando va a un cementerio, regresas las cartas exiliadas a la mano de su propietario. ¿Este mazo tiene algún combo que yo no conozca? O sea, es decir, ¿hay algún tipo de sinergia extraña entre esto? O sea, es decir, si en respuesta a la primera habilidad me lo subo a la mano, por ejemplo, da igual, exilias tu mano igualmente y robas esa misma cantidad de cartas que te hayas exiliado. No le veo mucho sentido, ¿no? En la explicación del correo, Daniel tampoco me dice mucho. La idea dice que es ganarle haciéndole daño con Dabriel, dejarle sin cartas en mano. ¿Y cómo lo dejas sin cartas en mano? No tienes nada que le pueda hacer dejarle sin cartas en mano. O sea, si con la amnesia inducida el oponente tenía 3, se descarta 3 y roba 3, se queda exactamente igual, por ejemplo. Ah, vale, con Narset, claro, aquí está el combo. Amnesia inducida combinada con Narset. Narset le impide robar más de una carta por turno. Entonces vaciará la mano. Wow, ya empieza a tener más sentido este mazo para mí. Ya empieza a verle el sentido. Vale, pues vamos a poner la amnesia. Lo que pasa es que es una especie de combo de dos cartas, entre la amnesia inducida y la Narset. Y luego lleva más manipulación de biblioteca, algún counter, ladronzuelo, la quimera para tener un poquito más de ventaja. La quimera esta no le veo mucho sentido tampoco. Ritual de Lojin, vamos a probarlo. Me voy a gastar 3, ojo, me voy a gastar 3 comodines raros. Sí, ya todo el mundo en el chat, Amnesia y Narset, sí, no me había fijado efectivamente, Amnesia y Narset es el combo, sí. Me voy a gastar 3 comodines raros en esa carta. Me siento fatal. Vamos a poner unas fundas así originales. Mazo de Historic, vamos a probarlo. Y aquí el problema que le veo a este mazo sobre todo es que tiene algunas cartas. ¿Dónde está el mazo? Aquí abajo. El mazo de... Hoy han salido 2 mazos de Historic. La verdad es que últimamente no sale casi ningún mazo de Historic. Bueno, vamos a ver si merece la pena. Pero si Samu me envía más mazos. Ah, no, Samu me enviaste luego un segundo correo diciendo que al mazo anterior le podríamos añadir Croxa. Sí, tampoco sería ninguna locura. Vale, veis, es que el problema del mazo, sí, la idea del combo es buena y tal, pero la amnesia sin se lo diré, sin Narset no hace nada. El oponente no ha querido esperar demasiado. Y Leandro, acabo de leer tu correo, ahora, del 4 de febrero. Leandro Xavier, ¿no? Que estás por aquí en el directo, desde el principio estabas, o sea que no creo que te hayas ido, ¿no? Mira, Babieca CSGO dice que a él le sigue gustando más el formato físico en cartón que el formato digital, ¿no? Diego Bravis, dice que le metemos Tasa y Ashiok y podríamos incluso dequear.
Ah, pues sí. Sería otra forma de hacerlo. Pero Tasha solamente funciona con criaturas, no con Planeswalkers. O vale con cualquier permanente, no, solo con criaturas. Madre mía, triple negro y tres hechizos azules. Sí, como dice Chemita, Chemito85. Bueno, tenemos el combo, pero estoy por quitarme el rito de Aloyin. Pues que esta mano sin el rito de Aloyin puede ser malísima. Voy a quitarme el de Abriel, que es para más adelante. Eso, que puedes usar la amnesia, como dice Chemit85, para buscar otra mano, si no te gusta la que tienes. Pierdes una carta. Al jugar la amnesia ya has perdido una carta. Es que es eso, la amnesia es carta que pierdes. El oponente no ha querido esperar ni 2 segundos a que empezásemos a jugar. Vale, Leandro Lin dice sí. Es que como veo, estoy viendo tu correo que me has mandado aquí un par de. Vale, es un vídeo de Todd Stevens. Me gusta bastante Todd Stevens. No lo había visto todavía. Ah, qué chulo. Ya le veo la idea. Que raro, el oponente aún no se ha rendido. Y eso que hemos tardado 5 segundos en. Vale, gracias Leandro. Ya estoy viendo el correo, me lo dejo por aquí guardadito. Y es un mazo de ratas. Hemos hecho bien en quedarnos el rito de Aloyin. Creo que ha sido un acierto. Necesitamos robar una tierra, ¿eh? Si no robamos tierra, no podemos hacer rito de Aloyin. Tenemos dos rituales de Aloyin. La verdad es que es un mazo de ratas. Voy a gastar el counter, no porque el hechizo sea bueno, sino para escrutar. Viene un pantano, vale. Bueno, vamos a ver cuántas más ratas tiene. Y a lo mejor si no tiene muchas más ratas. Bueno, supongo que llevará 40 o 30. ¡Ey, Liam! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Se rendirá? A ver cuántas más ratas tiene. Buena, sí. Ya no tiene más ratas. Historic da miedo, ves cada cosa. O sea, estamos jugando todo el rato contra mazos random, ¿eh? En Historic. De todas maneras, yo lo que veo generalmente es que la gente juega para pasárselo bien. Qué misterioso, ¿eh? Que la gente juega un juego para divertirse. A veces dices eso en Magic y la gente te mira. O sea, la gente que juega muy competitivamente o que solamente piensa en la victoria o en el factor competitivo, dice, ¿qué dice este tonto de divertirse? ¿Qué es eso? Anda, lleva Tetsuko. Tetsuko Umezawa. Tenemos casi el combo, ¿eh? De Amnesia y Narset. Pero tiene dos cartas en mano. Voy a jugar a Narset. Porque no nos la puede matar. Ya esto es un poco tarde, supongo, ¿no? La búsqueda de Azcanta puede estar muy bien. Y jugamos búsqueda de Azcanta. Tenemos tres cartas en el cementerio. Hay gente a la que le divierte competir. No sé si. Es que, bueno, sí puede ser eso, ¿no? No, 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 no. Pero lo que no entienden es la palabra divertirse. Cuando tú juegas a Magic no es para divertirte, es para ganar. Eso es lo que. Sí que es cierto, hay gente a la que le divierte. Es que la palabra diversión no entra ahí. Les puede gustar, pero divertir es otra cosa. Voy a quedarme ese pantano. Porque le vamos a vaciar la mano al menos. Puedo. Puedo hacer cosas. Estoy pensando. Lo voy a jugar como criatura. Y perdemos el augurio del mar, no pasa nada. Él, la verdad es que roba una carta, ahora que lo pienso. ¿Sabéis una cosa? He jugado esto como criatura porque en mi cabeza la amnesia inducida
era simétrica en mi cabeza y pensaba que se lo hacía a los dos jugadores. Se me ha ido la olla. Es la primera vez en mi vida que juego la carta. Así que al ser la primera vez en mi vida que juego la carta, pues he cometido ese tonto error. Aún así, el jinete homicida como criatura tampoco está mal, porque nos quedan 10 vidas. O sea, ahí la Narset muere. Por tanto, el combo se va. Esto... Espérate. Me acabo de dar cuenta de que esto comba con la amnesia inducida y una Narset en juego. Ahí está la cosa. Vete al cementerio de todas maneras. Vale, es que también es, o sea, el combo es muy rebuscado, porque efectivamente cuando el oponente ya no tiene muchas cartas en mano, ¿de qué te sirve? Si, como nos ha pasado en esta partida, si al oponente le quedan solamente dos cartas en mano, aunque lo hubiese hecho bien, tampoco habría supuesto mucha diferencia, ¿no? No, David CM, momentos desagradables jugando con otra persona a Magic. En general, la verdad es que no. No es muy habitual que haya momentos chungos, yo creo. Voy a hacer esto en mi fase principal. Pues si robamos alguna anticriatura o algo. Mira, un ladronzuelo atrevido, por ejemplo. Sí, recibe daño por Dabriel, por tanto, activar el Dabriel no tiene ningún sentido. Voy a quedarme enderezado para simplemente bloquear. Claro, ya veo toda la idea del combo. Al final, el encantamiento este que te deja jugar las cosas a velocidad instantáneo te permite hacer la amnesia inducida en su paso de robar, ¿vale? Y si tienes una Narset en juego, él no roba nada. Me he equivocado. Espérate. He pasado ya al paso de bloquear. He pasado al paso de bloquear por error. Así que, ¿quién ataca a quién? He pasado al paso de bloquear por error. Tendría que haber subido el Tetsuko Mezago a la mano y haber bloqueado a una de las ratas. Pero lo he hecho mal. Entonces sí, claro, puedes hacerlo todo a velocidad instantánea. ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos 6. Venga, tiras al cementerio, transformamos la tierra. Otro ladronzuelo, no tiene cartas en mano. Le vamos a pillar entonces. Voy a hacer un Narset, sí. Activamos el Narset. Viene otra amnesia, otra búsqueda de Azcanta, un ritual de Lojin. Ritual de Lojin puede estar bien. Vale, entonces, como digo, la idea de este... Anda, me bloquea, no me lo esperaba. La idea de este mazo es, con el encantamiento de jugar toda velocidad instantáneo, le puedes jugar la amnesia inducida en su paso de robar y descartarle la mano. Como ya ha robado la carta del turno, con el Arsene no roba nada, o sea que sí que puedes conseguir un cerrojo total con este mazo. Pero claro, es muy difícil. La idea del mazo es buena, ¿vale? O sea, no está mal el cerrojo conseguirlo y tal. Así que... enhorabuena por el mazo y tal. Espera. Va, la partida estaba ganada. Sí, buenas a todos los que estáis entrando ahora y tal. Estamos jugando mazos del suscriptor. Simplemente para que veáis un poquito los mazos que me van llegando. Y a ver, entonces yo este mazo no me disgusta. Ahora que ya lo más o menos lo entiendo, después de haberlo jugado, me doy cuenta de que tienes la posibilidad de, con la quimera a la estelar, te puedes subir a la mano
la amnesia inducida, ¿vale? En tu mantenimiento. Y si tienes línea mística de la anticipación, en el paso de robar del oponente, la juegas después de que haya robado. De tal manera que le haces descartar toda su mano. Y si tienes una Narset en juego, no roba nada. O sea que consigues un cerrojo en el cual el oponente ya no roba nunca más, ¿vale? Pero es que ese cerrojo cuesta. O sea, necesitas tener una, dos, tres, cuatro cartas solamente para conseguir el cerrojo. La Narset muere fácilmente contra criaturas, como hemos visto. La amnesia inducida. La quimera a la estelar, que además si el oponente roba un remova a la velocidad instantánea, aunque tú le vayas a descartar la mano con la amnesia, te puede matar en respuesta a la quimera, o te puede matar el planeswalker, o subir a la mano alguna de las piezas, o vete a saber qué, y te ha fastidiado todo el combo. Entonces la idea es muy buena, sinceramente, para Daniel de Miguel, le felicito, pero es un mazo que, como seguramente me puedo jugar 3, 4, 5 partidas, y nunca saldría dicho cerrojo, quedaría un vídeo un poco así como, mira qué mazo más bueno que no funciona nunca, ¿no? Que alguna vez he subido algún mazo de esos, alguna vez he subido un mazo que he echado 3 partidas o 4 del mazo suscriptor y no he conseguido combar en esas 3 o 4 partidas. Bueno, tenemos aquí un mazo de Keiknover Senpai. Y como hay tanta gente, tantos mazos en lista de espera, algunos de estos pues los tengo que ir borrando. Por cierto, Keiknover me manda un correo súper largo. Es una Golgari de encantamientos con Sir Faren, que aquí está la Sir Faren, ¿dónde está? Oh, hay muchas cartas de coste 2 y no se ven. Vale, ahora se ve todo el mazo. Con un par de copias de Sir Faren, con Campeona Setesana, Eidolon del Odio y Encantamientos, y la Afemia, la Cacofónica. Vale, es un mazo Golgari de encantamientos, como ya hemos visto en alguna ocasión, ¿no? Típico mazo Golgari de encantamientos. Entonces este mazo de Keiknover Senpai, la criatura encantada tiene al comienzo de tu mantenimiento, sacrifica una criatura para matar criaturas del oponente o lo que sea. Este mazo de Keiknover Senpai seguro que está interesante, seguro que está bien, pero es que ya lo he subido aquí al canal. Aquí al canal ya he subido una Golgari de encantamientos, no idéntica a esta, pero sí muy parecida, con las campeonas etesanas, los Eidolones del Odio, Opresión del Cenagal. A lo mejor no llevaba Sir Faren, ¿vale? No llevo Sir Faren, pero sí llevaba entrenamiento artesano, estación de crecimiento y las afemias, ¿no? Entonces, el mazo de Keiknover es un mazo que está bien, tal, pero que no subiría al canal, o sea, en la sección de mazo del suscriptor, porque es un mazo normal, o sea, es decir, una Golgari de encantamientos, con afemias y campeonas artesanas. Ya lo hemos visto, este mazo ya lo hemos visto, lo habéis visto por ahí en varias ocasiones a personas contra las que habéis jugado contra este mazo. Y yo también lo he jugado aquí en el canal, he hecho un vídeo de él. Entonces por eso me lo tendría que saltar, esa es la razón de que este mazo... Mira que Keiknover Senpai siempre manda cosillas interesantes, pero en este caso me lo tendría que saltar. Y es lo que digo, tengo tantos mazos en lista de espera que tengo que ser a veces un poco estricto, un poco rígido con estas cosas, ¿no? Así que me lo he saltado por ese motivo también. Hombre, Dreju84, nuevo suscriptor a través de Twitch Prime, bueno, 2 meses ya, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Muchas gracias por estar siempre ahí en los directos y eso. Vale, tenemos un nuevo mazo, que es de Careto Productions. Bueno, no me ha dicho nombre, así que yo he dicho el nombre de... No digo más nombres, ¿vale? De Careto Productions, a lo mejor hasta estás haciendo publicidad de tu empresa. ¿Veis? Y lo intento importar y me ha fallado porque está en inglés. Mandándolo en español, porfi, que me ahorra 3 clics. Vale, aquí está. Voy a llamarlo el mazo de Careto, ¿vale? Que es la... Como me has dicho tu nombre real, no lo has puesto en el correo y el otro nombre ya sería el propio correo en sí. Vamos a ver el mazo de Careto. ¿Qué nos manda de Careto? Dice que nos manda un mazo de Kunoros. Vale, me mola Kunoros. Kunoros me mola, o sea, el dibujo, el estilo de la carta, por 3 un 3-3, ese tipo de cosas. Ahí me gustan, bicolor, color orzo, ¿vale? Dice que en principio iba a ser una orzo agro, pero se dio cuenta que se basa en cartas del Rain y Teros, y entonces lo que ha hecho es prepararlo ya para la rotación. Si empezamos ya en febrero a preparar los mazos para la rotación, empezamos muy pronto, ¿no? Lleva 30 criaturas... Y que por eso lleva silencio ensordecedor. Esto de aquí. Ningún jugador puede lanzar más de un hechizo que no sea de criatura cada turno. Vale.
ya es un mazo que tiene una idea, ya tiene un plan, ¿vale? Lleva silencio ensordecedor, de forma que ningún jugador puede jugar más de un hechizo cada turno que no sea criatura. Como su mazo es todo criaturas, pues mira, ya me ha dado una idea. De hecho, yo no sé por qué llevas algo que no sea criatura. Por ejemplo, ¿por qué llevas Luz del Destierro? Si podrías llevar, seguro que hay alguna criatura que destruya artefactos o encantamientos en blanco o negro, seguro. Sería cuestión de meter solo criaturas, ¿no? La idea ha sido tuya, no mía. Son todo criaturas. Lo único que lleva que no sea criatura son tres copias de Luz del Destierro. Me imagino que porque quiere llevar algún tipo de protección, ¿no? Vale, Mardros Rider, claro, el jinete homicida, es criatura. No, pero es un instantáneo. Es un instantáneo, pero puedes lanzar un hechizo que no sea de criatura y luego criaturas, claro. Así que bueno, se puede llevar algún hechizo que no sea de criatura, ciertamente. Bueno, no tiene mucho más. Pues nada, muchas gracias a Decareto Productions por haber enviado mazo. Vamos a probarlo, ¿no? No lo veo malo del todo. No sé cómo lo veis. Una Orzhov de criaturas. Criaturas de calidad. Alceide, coleccionista de ojos. Para descartar cartas de los cementerios, pero como lleva Kunoros, los jugadores no pueden lanzar hechizos desde los cementerios. Y las criaturas no pueden entrar desde los cementerios, que puede ser útil. Afemias. Ah, bueno, claro, lleva el coleccionista de ojos con Afemias. Para tirar alguna criatura que sea encantamiento, como Timaret, Alceide, el propio silencio ensordecedor, Luz del Destierro. Ah, le faltan las tierras, fijaos. No tiene ninguna de las tierras Orzhov. Vale, bueno, este es el típico mazo que luego cuando lo subo al canal, como podéis ver a veces, juego una partida con él, lo muestro y luego ya lo modifico, ¿no? Obviamente aquí se ve que le faltan las tierras, ¿no? Y es posible que alguna otra... Veis, esta criatura es un poco floja. Por 2, un 2-2. Que ya está. Que no puede ser bloqueado porque tú eres encantado o encantamiento, que eso va a ocurrir muy pocas veces, ¿no? Bueno. Orden de la Medianoche tiene sinergia con la coleccionista de ojos. Bueno, no sé cómo lo veis. Vamos a probarlo. O sea, el mazo en un principio no lo veo demasiado bueno. O sea, veo que, bueno, la idea está bien, ¿vale? Una carta que no te permite jugar más de un hechizo de criatura por turno y lleva solamente criaturas, o casi solo criaturas. Pero tampoco limitas tanto a muchos mazos, no les afectas casi en nada. Alex Sura pregunta que si algún consejo para crear mazos en general, ¿no? Dice que es malo en eso. No, sencillamente leer muchas cartas. Lee cartas. Abre tu colección de cartas y léete las cartas. Ve leyéndolas. Y seguro que dices, anda, espérate, acabo de encontrar una sinergia entre estas dos. Es que te va a salir solo, es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a veces te va a salir solo alguna idea simplemente leyéndote las cartas. O haz otra cosa. Elige cartas que no conozcas. Dices, a ver, voy a leerme estas cartas. Uy, ¿esta? No la he visto nunca. ¿Qué hace? Te la lees. Dices, anda, esta hace tal cosa. Es que simplemente eso es... La época cuando yo creaba mazos, cuando tenía mucho tiempo y dedicaba muchas horas a Magic, básicamente lo que hacía era eso, abría el archivador y me ponía a leer cartas y a ver qué surgía. Ey, Adio, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Quizás no sea la mejor estrategia del mundo, pero es una forma de empezar. Piensa que la mayoría de mazos llevan siempre una win condition, es decir, una cosa con la que ganas, algo de protección, ya sea un contrahechizo, un quita cartas de la mano, algo de ventaja de cartas para no quedarte sin fuelle a mitad de partida. Piensa un poco en las bases esas, ¿no? Y luego la base de maná, pues todas las tierras dobles que entren enderezadas posibles, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, ¿a qué nos estamos enfrentando? A una Simic Ramp, ¿no? Sí. Es claramente una Simic Ramp. Nos falta el triple negro para la Ayara. Y ha ido otra Ayara al cementerio. Me guardo la Alceide. Él no se la espera. Me guardo la Alceide para más adelante. Para dar protección si juega un agente de la traición o lo que sea. Tiene alcance esta cosa. Y esto solo da
Ya está, ya no podemos hacer nada, o sea, ya no podemos pasar por encima de eso. No tiene pinta de que él vaya a atacar, ¿verdad? Va a pasar el turno. Vamos a pasar al menos un turno y ya veremos qué hacemos más adelante. A lo mejor ataca y se la liamos con el lanzanero ejemplar. Buah. Malas noticias. A ver si ataca con las dos, estaría guay. Porque así por lo menos le podríamos matar. No va a atacar con las dos, lógicamente. Es que no tiene sentido atacar con las dos. Vamos a matarle el bosque con esta cosa que le duela. Y si tenemos suerte y robamos un jinete homicida y le podemos matar el caballero de las espinas, es más o menos lo que estaba pidiendo. No le matamos la Nisa tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos la Nisa? Le vecta la Nisa. Es que no se la matamos en un solo ataque. Y con doble de maná. Ya sé que teníamos al Seide para proteger a nuestras criaturas. Pero a lo mejor te hace una Crasis 12-12 o vete a saber qué. Con todas las tierras que tenía. Y es peor. Creo que no podíamos dejar vivas a Nisa. Y él tenía un bloqueador, podía bloquear al 6, te pegábamos de 5. Y Nisa tenía. Nisa está aquí. Nisa tenía 6 contadores, otra Nisa más. Necesitamos robarnos otro removal, de esa un jinete homicida u otra luz del destierro. Vale, esto está mejor. Porque este ataque no nos importa. Podríamos hacer incluso un doble bloque a la tierra. Pero bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que pase. Vale, la verdad es que el juego se está portando con nosotros. Le matamos la tierra y atacamos con todo y le matamos también la Nisa. A ver si no hay ninguna sorpresa. Ha sacado maná. A ver si ha sacado mana por sacarlo, nada más. Sí, saco mana porque sí. No está mal. Ahora el gran problema es que tiene una criatura que pega de 5 y nos quedan 14 vidas, pero hemos resuelto dos Nisas, ¿eh? O sea, hemos matado dos Nisas. Y este agente de la traición no hace nada mientras tengamos al Seide en juego. Así que no está tan mal, ¿no? Sigue sin funcionarme la Nisa. Venga ya. Tres Nisas. Se quejará. Sigue masacrándonos. Atacamos con todo, excepto con la Alseide, obviamente. Y con un tokencito. Y así. Podemos jugar el jinete homicida. Y hacer un doble block a la tierra. Y matarla. Y ganar dos vidillas. Y comernos 5 del caballero de las espinas. Pero ojo, que va a enderezar a otra tierra. Claro, ese es el problema. Ya tiene. Bueno, maná tenía 7, claro, si tiene la Nisa. Ya hace bastantes turnos. Bueno, pues este mazo creo que también lo vamos a liquidar. Y voy a ir ya mirando el siguiente mazo. Que es
una, adivinad qué es. Es una Orzhov de ganar vidas. La verdad es que no está mal pensado jugarlo y nos hace sacrificar al Seide simplemente. Ah, pero... Le damos protección y ya está. Protección contra azul. Vale, de tal manera el agente de detección falla, pero ahora tiene de atacantes el cabello de las espinas y dos tierras 3-3. No me vale el doble block. Tenemos que bloquear ahí con esto y aquí con esto. Y perder. Y perder. La triple Nisa, ¿eh? Triple Nisa se ha robado. Bueno, ya digo que este mazo lo vamos a liquidar. ¿Y qué tenemos a continuación? Tenemos a continuación un mazo Orzhov de ganar vidas con Ciudadela Nicol Bolas. Vamos a los mazos, vamos a borrar este mazo, el mazo de Careto. Bueno, gracias por haberlo enviado, si ves este vídeo. Y el siguiente mazo... Siguiente mazo, wow, qué cosa más extraña, de Ramón ASDF. Vamos a ver, Ramón, a ver qué es lo que nos has enviado. Ramón SDF nos envía este mazo tricolor verde, blanco, negro. Que lleva, Abza, que lleva comerciante, plomizo, asfodel, o sea, una carta devoción al negro, cuando llevas tres colores distintos, con cartas que cuestan doble blanco, doble verde, celebración planar, con, bueno, dice que la clave es la ciudad de Nicol Bolas, ¿vale? Entonces... Con Ciudadela Nicol Bolas y Comerciante Plomizo Asfodel, pues ya tienes ahí un drenar vida de 5. O sea, que no está mal, ¿no? Como podéis ver, todo lo que lleva es ganar vidas, ganar vidas, ganar vidas. Todo. Todo es de ganar vidas, todo. Todas las cartas. Pablo Sánchez, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Todas estas cartas son para ganar vidas, ir aguantando. Incluso el Encantador de Bestias es curioso. ¿Sabéis qué? No me parece nada malo este mazo. Este mazo me parece bastante bueno. De hecho, le voy a poner las fundas del mundial. Porque creo que este mazo es mejor de lo que parece a primera vista. No sé si le estáis echando un ojito, pero vamos, ya digo, básicamente es un mazo en el cual todas las cartas son cartas de ganar vidas. O bueno, Druida del Paraíso para acelerarse. Cartas de ventaja de cartas en forma de campanera fantasma de la campanera fantasma de la Basílica, Encantador de Bestias. Resurgimiento para doblar las vidas y Ciudadela para jugar un montón de cosas. Lo único que veo, y luego lleva Celebración Planar para ganar más vidas. El gran problema que le veo, para ganar 16 vidas incluso. El gran problema que le veo a este mazo es si te toca contra un mazo muy agro y te llena la mesa de bichos, no lleva ni una respuesta contra nada. Bueno, Diego Bravis, muchas gracias por estar por aquí. Luego nos vemos. Este mazo, el problema que le veo es que no lleva ni un solo removal de ningún tipo. Y yo creo que le iría bien algo. O sea, ya no digo ir a de calla para matarte tus bichos o algo, pero yo qué sé, por lo menos Luz del Destierro o Tribunal del Cónclave. Killer Show, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Al menos yo le metería Tribunal del Cónclave, ya que llevas muchas criaturas. Es fácil jugar el Tribunal del Cónclave. Y el otro gran problema del mazo es que es una tricolor con un montón de dobles e incluso triples costes. Espero que lleve todas las tierras. Y Horbert Seeds, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido también. Vale, a ver, ¿qué me dice en el correo electrónico? Voy a leer el correo electrónico un poquito. Usar muchas criaturas, ganar muchas vidas, bloquear al principio, si el oponente tiene criaturas, si no, no bloqueas nada. Conseguir la ciudad de la Nicol Bolas. Y así, vale, o sea, la idea es bastante simple, ¿no? Y ganar con Comerciante, Plomizo, Asfodel y Resurgimiento, Revancha. Que te puede duplicar las vidas o regresar una criatura de coste de maná convertido 3 o menos. Qué pena que sea de coste 3 o menos porque podría recuperar a los comerciantes. Y Tommy Gato 91, nuevo seguidor también. Muchas gracias. Bienvenido. Rematar, claro. Y rematar sacrificando con la habilidad secundaria de la Ciudadela, sacrificando 10 permanentes cuando el oponente esté bajo de vidas.
nos da la sensación de que quizás le metes en lugar del verde, fuera el verde, fuera el verde. Le quitas el verde, metes gato, horno y pastor de pesadillas. Gato, horno, pastor de pesadillas, le quitas el verde y has simplificado un montón el mazo. Y creo que sigue haciendo lo mismo exactamente. O sea, el mazo me gusta, me parece que es bastante bueno. De hecho, voy a poner el nombre para que no se me pierda. Vamos a probarlo. Pero ya os digo, yo creo que este mazo va a dar mejor resultado del que pueda parecer en principio. Y seguramente si lo acabo subiendo aquí al canal... Si lo acabo subiendo aquí al canal este mazo, seguramente lo juegue tal cual nos lo ha mandado Ramón. Y luego, en la segunda ocasión, lo juegue modificando y quitándole el verde para cambiarlo. ¡Ey, Salurak! Nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Sería seguramente esa mi idea para la segunda parte del vídeo. Le quitaría el verde, pero ya no por cambiar el mazo, porque sí, de mi suscriptor que me lo ha enviado con todo el cariño del mundo, sino por dar una vuelta de tuerca o simplificarlo de una forma que yo creo que lo haría un poquito más eficiente, ¿no? Bueno, la verdad es que estáis súper activos en el chat. Muchas gracias a todos por los aportes teóricos que estáis dando. Mira, a Heber le están gustando los stickers, los emoticonos o lo que sean. A ver si subo el de Doraemon. Ah, se me olvidó subir el de Doraemon. Tengo que hacer uno de Doraemon. Lo apunté el otro día y no sé dónde dejar la nota. Vale, buena mano. Buena mano para lo que es este mazo, claro. Claro, lleva las duras del paraíso porque dan mana de cualquier color, las necesita. Vamos a buscarnos un pantano. ¿Será una Jeskai de Fuegos de la Invención? ¿O una Boros Pluma? ¿Una Boros Feeder? Vamos a pillar un pantanito. Sobre todo viendo que él no salió de mana bicho. Solo lleva dos pantanos esto. Con hechizos triples negro, ¿eh? Si robamos tierra enderezada, hacemos encantador de bestias. Vale, pues sí que es un mazo agro. Es un Boros de caballeros. No ha salido tierra. Pero... vamos a buscar la tierra con esto. Jugamos tierra de turno y tritónida del Cenagal. Vale, dos cartas al cementerio, ganamos dos vidillas, perfecto. Una pena no haber podido hacer encantador de bestias de tercero. Habría sido una pasada. Vale, es un Boros de caballeros. Muy normalita. No voy a bloquear al 1-1. Seguro que podemos sacarle más valor a esa tritonida. Voy a pillar el otro pantano. Lleva pocos pantanos para los costes negros que tiene este mazo. Y no voy a atacar. Por lo que pueda pasar, por si hace falta que esto bloquee. Vale. La buena noticia... esto no es caballero. Menos mal. Ha dicho humano. Ah, son caballeros humanos. ¡Wow! Pero esto es soldado, no es humano. Vale. Los comerciantes nos van a dar un montón de vidas. No tengas un truco, por favor. No me mates el encantador de bestias. Bueno, la cosa no pinta mal. Vamos a hacer ese ataque porque él no tiene ningún bloqueo bueno contra este ataque. Y el siguiente comerciante son aún más vidas y luego la celebración planar. Nos está hundiendo con todo esto. Con los voladores. Lo que decía, que este mazo no lleva ni un solo removal, entonces puedes ganar muchas vidas por turno, es cierto.
Y ojo, que este bicho se hincha. Vamos a tener que chumbloquearlo con algo luego. Vale, me gustaría hacer otro comerciante plomizo de Asfodel, pero voy a buscar tierra con esto, que además ganamos 3 vidas. Tierra, por favor. Que... vale. Campanera, le queda una carta en mano. Ojo a la campanera, la podemos jugar. La campanera quizás sea incluso mejor. Uf, nos quedan pocas vidas. Vamos a hacer la campanera en lugar de la tierra, porque nos da más devoción al negro. 3 vidas y le quitamos la última carta de la mano. Vaya. Eso son malas noticias. No atacamos. Nos quedamos con 2 buenos bloqueadores al menos para el siguiente turno. Creo que no morimos. Y luego comerciante. Esto está de aventuras. Otro bicho que vuela. Eso es lo que he dicho de este mazo, que si te sale contra un mazo muy agro, solo por ganar vidas no ganas la partida automáticamente. Vale, bloqueamos ahí obligatorio. Y ahí. Es que este bicho se hincha. O sea, bajamos a 8 vidas. Perdemos una devoción a negro, pero tenemos el comerciante ahora. Otro volador. Vale, la cuestión. Tenemos 2 y 2, 4 y 3, 7 y 1, 8 de maná. Podemos hacer celebración planar. Podemos hacer celebración planar y ganar 16 vidas, o hacer comerciante y ganar 6, y subiríamos a 14. Y no estaríamos en peligro de muerte el siguiente turno. Pero sería lo de siempre, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que se suele decir. Nos la jugamos. 2 celebraciones planares. No podemos ni atacar. Esto dobla el total de vidas. No atacamos. Pero cuesta 6 de maná. 7, 7 y 6 de maná. Tenemos 3 y 4, 7. Vale, ataca solamente con las voladoras. Ah, no, y con las no voladoras también. Supongo que tenemos que bloquear ahí. No sé por qué me quedo los comerciantes. Podría haber hecho doble block con los comerciantes. Vale, otro gorro rojo que podemos bloquear con las duras del paraíso. Mira un Daxos. Tenemos 2, 4 y 3, 7 y 2, 9 de maná. Es que hasta este bloqueador nos mata a cualquiera de las criaturas nuestras cuando ataquen. Voy a jugar el Daxos. Robamos carta. A ver si robamos algo bueno. Nos queda maná para cualquier cosa. Vale. Podemos recuperar una criatura de coste 3 o menos del cementerio. ¿Un orador apasionado? No, tenemos que ganar vidas con la celebración planar. Sí o sí. Si ponemos 4 tokens 2-2, ganamos 4 vidas y subimos a 7, pero no son suficientes. Proliferar tampoco nos sirve. Tenemos que ganar las 16 vidas. Estamos en el proceso de pan para hoy, hambre para mañana. A ver, ¿alguna cosa por el chat que hayáis dicho que no me haya dado cuenta o algo? Sí, no, nada en particular. No había ninguna otra posibilidad así especialmente buena con lo que teníamos. Claro, es que tiene el Vitral de los Ancestros y un Veterano Inspirador.
Vale, seguimos teniendo bloqueos fáciles. Esa es la parte buena. Vale, podemos bloquear. Ahí. Puedo bloquear ahí. Puedo bloquear ahí. Y ahí. Y lo demás, ya no bloqueamos nada más. El Daxos se queda vivo. Y el encantador de bestias es cuando lanzas hechizos. No ha usado el vitral de los ancestros, yo creo que ni una vez, ¿no? Vale, otra tiara. Maná. 1 y 2, 3 y 2, 5 y 4, 9. Podríamos hacer celebración planar y recuperar algo de coste 2, pero es muy poco. Pues espérate. 5 y 3, 8 y 4, 12. Si ganamos, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una pequeña idea. Recuperamos el orador apasionado. Y hacemos una celebración planar poniendo tokens. Y ganamos un montón de vidas. Tierra girada. Y el siguiente turno, si lo ataca con todo, no nos mata, pero se gira entero y nosotros a él sí le matamos. ¿Habría ganado cómo? ¿Había alguna otra opción? No la he visto. ¿Qué otra opción tenía? ¿Recuperando qué? No, no habría ganado de ninguna otra manera. ¿Qué ha jugado? Ahí va, ha jugado un 4-4 con prisa, en serio. Nos mata con ese 4-4 con prisa. Bloqueamos aquí. Lo único que tengo que hacer es dejar que uno de estos muera primero. Y ganamos una vida. Y creo que no morimos así. A ver. Que lea la carta revancha. El oponente pierde la mitad de sus vidas también. No había visto esa parte. 5 y 4, 9 y 4, 13 y 4, 17. Creo que perdemos por 1. Creo que perdemos por 1 de vida. Creo que perdemos exactamente por 1. No lo había pensado. No he visto esa opción. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Creo que es justo. Justo. ¿Creéis que ganaba? Tenía tantos atacantes. Tenía nada más 3 o 4 atacantes, ¿eh? Yo no sé si le mataba. Tenía 2 bloqueadores él. Luego lo repasaré con el vídeo porque no estoy yo tan seguro de que le ganase de esa manera. Me ha gustado este mazo, me parece bastante bueno. Veis, este mazo sí que va a pasar el corte. El mazo de Ramón ASDF me ha gustado. Problema, que como no tenía ninguna respuesta a nada, el oponente ha llenado la mesa de bichos y no hemos podido hacer nada contra ellos, pero estaba bastante bien. Bueno, que tampoco... Bueno, pues qué más da, tampoco importa mucho eso. No había visto, claro, no había pensado en la opción de quitar la mitad de las vidas a él, que le quedaban solamente 10. ¿Le quedaban 10? ¿Cuántas vidas le quedaban? Vale, habría que mirarlo, mira. Bueno, no era la final del campeonato del mundo, sabéis que tampoco importa demasiado. Vale, tenemos un mazo por aquí. El siguiente mazo, este como digo, se queda, el de Ramón SDF, le voy a poner la estrellita. Añadir a favoritos, hemos sacado ya 2 mazos, el de Alejandro Hernán y el de Ramón SDF. Vamos a por el siguiente. El siguiente mazo es de Manuel Tristán. Vamos a ver, aquí está. Y el mazo Manuel Tristán dice que le falta un uro
y que, bueno, que le falta un euro y que lo cambié por un doble de chispa. Bueno, lo vamos a dejar así tal cual, porque yo creo que el mazo está prácticamente entero. Vale, vamos a ver, es una Temur. Es de Historic, ¿vale? Porque lleva Raptor Merodeador, así que... Vamos a ver, ¿cuál es el combo de esto? ¿Cómo funciona esto? Me podría haber puesto alguna explicación en el correo electrónico por si tiene alguna idea de hacer funcionar este mazo de alguna forma concreta, porque solamente veo un batiburrillo de cartas. Vale, con esto ganas control de una criatura de fuerza 3 o menos, o enderezas una de tus criaturas y le das prisa, que tampoco es malo. Lleva tasa, lleva esto que le hace 2 daños a las criaturas tuyas cuando entran en juego. O sea, es decir, tu propio Raptor Merodeador mata a los ladronzuelos atrevidos cuando los juegas. Eso sí, es el único bicho de los que tienes que mata. Lleva dobles de chispa para copiar criaturas o planeswalkers. Tasa para sacar y meter de nuevo, yo qué sé, pues agentes de la traición o el Raptor. ¿Le veis algún sentido a este mazo? Ah, el Raptor es de M20. Ah, vale, como se jugaba con el mazo de dinosaurios de M19. Es verdad, salió en M20. Ah, bueno, sí, reclamar y neoforma, efectivamente, como dicen en el Aiki. Puedes reclamar algo si es que el oponente tiene una criatura de fuerza 3 o menos y luego sacrificarla con neoforma para buscarte una criatura de coste, pues como mucho, 2, 3 o 4. Esto es criatura, tasa... Y luego la Gragrense. Vale, es un mazo de robarle las criaturas al rival, si es que tiene criaturas. Con Kiora, robas carta con los Uros. Robas carta si tienes devoción con Tasa y poco más. Bueno, no sé, lo veo muy raro. Lo veo muy bueno, o sea, quiero decir, lleva como un montón de cartas buenas, ¿no? Un montón de cartas que son todas buenas. Y quizás los Raptors es lo que menos sentido le veo. Bueno, te cuesta un número lanzar hechizos de criatura. Es que claro, es que en ese sentido es que el Raptor lo tenemos menospreciado. Porque al costar uno menos lanzar los hechizos de criatura, puedes meter a la gente de traición. Por... O sea, es como si diese maná sin tener que girarlo. Y es un bicho que pega 2 o 4 o 6. Ah, no, solamente cuando un dinosaurio recibe daño. O sea, que no gana más 2 más 0, salvo si juegas otro Raptor y solo llevas 3. Así que lo más probable es que no pegue 2 más. Y la gárgola, ¿qué pinta la gárgola aquí? Bueno, sí, vamos a probar el mazo. No le veo mucho sentido. Sí, verdad, no, como que no tiene una sinergia concreta ni un sentido muy concreto el mazo. ¿Dónde está el mazo de Manuel Tristán? Ah, aquí está, vamos a probarlo. Sí, doble de chispa a tasa y luego a robar 2 veces con el agente de traición. Pero claro, hace lo mismo entonces... A ver, es que el doble de chispa sí, va a hacer lo mismo que otra carta que tienes ya en juego. Si la carta que está en juego es buena, pues claro, lo que hace es algo bueno. Pero si no tienes criaturas en juego, el doble de chispa no hace nada. Vale, vamos a tocar madera para que el oponente tenga criaturillas pequeñas y en el tercer turno hagamos reclamar al primogénito y neoforma. Porque, por cierto, otro problema que tiene este mazo es que tiene una base de mana complicada, azul, roja, verde, y necesitas todos los colores desde el principio, ¿no? Vale, robas y cómo ganas. Bueno, ya ganas solo. O sea, si le has robado 3 permanentes al oponente, le vas a ganar con lo que sea, ¿no? Está topagado. Dice que la gárgola es porque al jugarla no se muere con el Raptor. No es suficiente razón. Hay muchas cosas que no se mueren con el Raptor. Lo que quiero decir es que la gárgola sí es un 5-4x2, pero que no tiene sinergia con el espíritu del mazo. Voy a tirar el bosque para abajo. Todas las tiras que tenemos son giradas, pero mira, parece que es un mazo de control del oponente. Bueno, yo también quería que vieseis en directo lo que es el mazo del suscriptor. Lo complicado que es valorar si un mazo es bueno o no, porque claro, yo aquí estoy un poco pues, con la absoluta incógnita de... ¿Qué hago con esto? El mazo es bueno, el mazo es malo, lo juego, no lo juego... La gárgola de Vendaleza, que alguno estará muy acostumbrado a jugarla, bueno, nos la han matado, así que da igual. No puedo atacar a menos que el defensor tenga 7 cartas en el cementerio. Y no puedo bloquear a menos que tenga yo 4 cartas en la mano. Vale, y autodequea, o dequea, según lo mires.
Pues voy a pagar dos vidas. Vamos a jugar tasa. ¿Veis? Lo que os digo a veces, me han llegado algunos mazos de robar criaturas al rival. Y parece que la gente no piensa que a lo mejor el oponente no tiene criaturas. Y se meten 8 o 12 robar criaturas. Y luego juegas contra un mazo de control. Mira, si le damos a robar criatura. La guerra cronense. Ganas el control del criatura objetivo. Mientras esto permanezca en juego. Las criaturas que controlas, que controlan tus oponentes, atacan cada combate si pueden. Y cada criatura girada se hace una cantidad de daño con fuerza a sí misma. O sea que la vamos a matar. Lo que no entiendo es que esta carta no dé prisa. Le podemos dar incluso prisa. Ah, no, porque solamente es para criaturas de coste 3. Aunque sea mía. A ver. El mazo no lleva ninguna criatura de coste 6, o sea que si uso una forma con esto no encuentro nada. No sé, si es que estoy diciendo muchas cosas en el chat y estoy discutiendo entre vosotros, llevándoos la contraria en todo. Tranquilos, paciencia, no pasa nada. No nos estamos jugando la vida en esto, solamente estamos intentando probar un mazo. Estaría genial robar tierra. Pero vamos a robar el seguro. Vamos a atacar primero. Vale, ahora sí. ¿Qué criaturas? ¿Qué criaturas de coste 4 llevaba este mazo? Sí llevaba criaturas de coste 4. Lo digo... No, pero claro, esto es conjuro, no he dicho nada. No he dicho nada. Vale, sí, puedo hacer Kiora. Me enderezo una tierra con la Kiora y jugamos el Uro. Ahora sí. Vale, pero es una esper de control. A lo mejor tiene un counter o algo. No. Vale, lo que estaba diciendo, que el mazo no lleva ninguna criatura de coste 6. Entonces, usar Neoforma con el susurro de la fatalidad, pues no tiene mucho sentido. No he adivinado, tendría que haber adivinado. Pero bueno, da igual. Tendría que haber adivinado antes de robar cartas con el Uro. Hemos robado dos cartas gracias a... Gracias a Kiora. Esa sí que no me la esperaba. Una carta que no se ha jugado nada. Cuando salió la gente dijo, ojo, que esta carta puede ser muy buena y tal. Y luego no se ha llegado a jugar nada. Vale, nos está dando la mesa de bichos. Bueno, lo importante es que no mata a esta Kiora. ¿Y cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos solamente 3. Y nos pega a nosotros. Pero esto se mata. Es que luego desde el cementerio puede pagar 6, exiliarlo y sus vidas suben a 10, ¿vale? Ay.
Vale, era la primera vez que jugaba la guerra croniense y no había pensado en que pudiese funcionar de esa manera. Bueno, vamos a robar cartas con el Uro. Buenos robos, sí, señor. Vale, tierra de turno. ¿Esto llevaba criaturas de coste 2? Sí, sí que llevaba criaturas de coste 2. Entonces podemos reclamar este primogénito. Bueno, podría haber reclamado este otro, ahora que me di cuenta. Pero es mejor reclamar este, que es mejor criatura. Voy a atacar con él, a ver si quiere bloquear. Si bloquea y me lo mata, me vale. Hey, Mac Cogollo HS, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, Chachi no ha bloqueado. Por tanto, podemos sacrificarlo. Buscamos el dinosaurio, que creo que es la única criatura de coste 2 que lleva el mazo. Ah, no, también tenemos la gárgola. Y él tiene en el cementerio 10 cartas. Ojo, la gárgola es un 5-4 vuela. Y le quedan 6 vidas. Es mejor la gárgola que el raptor. Robamos carta. Buah, la verdad es que el mazo está muy entretenido, muy divertido. Y pasamos turno. 6-5, porque entra con un contador más 1 más 1. Me acabo de dar cuenta de que podríamos haber hecho reclamar al primogénito a la gárgola si hubiésemos hecho antes de atacar con el caballero de la Legión de Ébano. Con esto sube a 10 vidas, por cierto. Y haberle dado prisa con el reclamar al primogénito a la gárgola y haber atacado con ella. Vale, no puede bloquear, pero tampoco nos mata. Sí, claro, aquí allá el ladronzuelo, le subimos esto a la mano al final del turno. No está mal. No está mal, pero no pasa nada. No pasa nada porque tenemos ya los Uros el siguiente turno. Y le vamos a pillar por sorpresa con este ladronzuelo. Creo que le matamos. Creo que le matamos. Creo que le matamos. Sí, le matamos. No, no le matamos. No nos llega. Ah, no nos llega. Ya, jugamos uno. Exilio 5 random. Vale. Podemos hacer doble de chispa. Es que no nos llega. Quería hacer darle prisa, ¿vale? A esto, pero tiene el bloqueador. Con esto pegaríamos 3 dándole prisa. No es suficiente. Y se muere. No lo esperaba. Y podemos enderezar una tierra incluso si queremos. Vale, pasamos turno. No se copia la prisa, no, ya. Incluso se me ha pasado por la cabeza. Claro, le di primero prisa y tal, y luego lo copio con el doble de chispa. El doble de chispa, claro, se muere. Se muere porque no lo he jugado con escapatoria y ha copiado a esta criatura. Y de hecho, Tasa a Uro también lo mata. Regresa la criatura del objetivo de tu cementerio al campo de batalla girada. ¡Wow! Bueno, en cualquier caso, ahora sí le matamos porque le hacemos
Le quitamos eso. Le quitamos esto. Oye, al final el mazo me ha gustado mucho. Creo que es un engendro. Lo vamos a llamar el mazo engendro. Pero el mazo es bueno. El mazo es bueno. Y os habéis rayado mucho con los costes y con los robar criaturas y con todo eso. Pero también el mazo malonte está bastante bien. Le voy a poner la estrellita. Me ha gustado bastante. El mazo es bueno, no es nada malo. Lo que pasa es que tiene muchas sinergias y hay que tener cuidado con muchas cartas, ¿vale? De hecho, fijaos, el Raptor Merodeador, yo pensaba que era de M19. ¿Por qué? Porque cuando rotó M19 fuera del formato, se fueron todos los dinosaurios. Y el mazo de dinosaurios dejó de ser legal en estándar. Y entonces al verlo, automáticamente en mi cabeza he dicho, esto es de M19, esto ya no está en estándar, esto es histórico. Y me habéis dicho, no, cuidado, que es de M20. Y es cierto, es que esto salió en M20. De hecho, fue una de las cartas que salió en M20 de dinosaurio que hizo que se jugase el mazo de dinosaurio junto al regisaurio pútrido. Ahí está, que también es de M20. El mazo no es ninguna tontería. Me ha gustado, está bien. El doble de chispa es mejor a la Kiora. No, habría sido peor a la Kiora. En esa situación, mal anterior, si os referís. Yo creo que está bien. Lo voy a dejar ahí ya con el asterisco, con la estrellita puesta. Y un día de estos lo subiré al canal seguramente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente mazo. Un correo sin mensaje. Genial. Estamos en el 5 de febrero, ¿eh? Llevamos toda la noche para pasar del 2 al 5 de febrero. Me manda un mazo y me lo manda en inglés por duplicado. Vale, me lo manda por duplicado, pero creo que las dos envíos son el mismo. Vale, el mazo es de Francisco José Corbi Gómez. Pues muchas gracias a Francisco José Corbi Gómez. Y de Alchemist HST, nuevo seguidor. Muchísimas gracias, bienvenido. Pero aquí faltan tierras. Bueno, va, lo voy a importar, eso sí. Francisco José Corbi, gracias por haberlo enviado, pero me lo envío en inglés. Vamos a ver qué es lo que nos ha enviado Francisco José, que tampoco me da ningún tipo de indicación sobre el mazo. También es eso, es que claro, me mandan mazos sin ningún tipo de explicación y tal, y a veces cuesta incluso pillarles el truco, ¿no? Vale, una Grixis. Vale, este mazo me lo voy a saltar directamente. Vais a ver lo que ocurre. A veces me mandáis unos mazos que son mazos del formato, o sea, mazos conocidos. Esto es una Grixis de control. Con Fuegos de la Invención, con Nicole Bolas. Y bueno, pues Ritual del Hollín. Bramido del Carnarium. O sea, es una Grixis de control. No tiene ninguna cosa especial. Un par de Asiox, tres Nicole Bolas, Chandra, Liliana, Llegada de los Dioses Eternos. Cuatro fuegos y removal. Es un mazo del metajuego, o sea, no es que sea un tier 1 o un tier 2, es un tier 3. Pero es un mazo del metajuego habitual, que aquí en el canal además ya hemos jugado en algunas ocasiones, ¿no? Así que estas cosas me pasan. Cuando me llega un mazo que es un copia-pega, porque no me puedo decir que es original tuyo. O sea, es un mazo que ya has visto jugar por ahí en muchas ocasiones y que yo mismo aquí en el canal ya he jugado. Mazo Grixis de fuegos. De hecho, hubo una semana en la cual jugué 6 o 7 versiones de mazos de fuegos de la invención y una de ellas era este. Así que gracias por haberlo enviado, Francisco José, pero lo voy a tener que borrar por ese motivo que digo. Es un mazo que ya hemos jugado aquí en el canal, es un mazo que no es novedoso, ni original, ni nuevo, ni nada de eso, y me lo tengo que saltar. Vale, pasamos al siguiente. Hombre, si el siguiente es de Piña, Piña MTG, nos manda su mazo, y os comento. Es un mazo de Teros, Nadimir, de Teros, con Atris y con Ashiok. Mal empezamos porque es una Dimir de control también típica, salvo que tenga algo especial ahora que no hayamos visto todavía. Lleva Tasa, ¿vale? Ah, el combo es Tasa y Atris. No es suficiente razón para que el mazo entre en la sección del mazo del suscriptor, porque quiero decir, es que Tasa comba con cualquier criatura que tenga habilidad de entrar en juego. ¿Y luego qué lleva? Sí, luego lleva un montón de criaturas random, ¿vale? Como Orden de la Medianoche, Agente de los Susurros. Lamia, Profana Tumbas. No le veo mucho sentido a esta Lamia.
lleva cuatro copias de Depredador de Hombre Nocturno, pero tampoco le veo una idea al mazo. Bueno, es que es Reanimator. Otra Dimir Reanimator. Antes hemos visto una muy parecida a esta, pero era con rojo. Esta es sin rojo. Pero en el fondo parece una Dimir de control. Porque lleva counters, lleva borrar los pensamientos, o sea, disrupción, removal, Ashiok y Atrisk. Y ya digo, o sea, muchas de las piezas son cartas típicas en los mazos de control Dimir. Entonces este mazo, como estaba comentando, lo voy a borrar porque es un mazo demasiado normal, demasiado estándar, demasiado habitual. O sea, es prácticamente igual que la Dimir de control, así que lo siento, muchas gracias por haberlo enviado, pero lo voy a descartar automáticamente. Ya veis que algunos mazos sí que los juego un poquito y tal, otras veces simplemente los miro y los desechamos y listo, ¿no? Vale, entonces vamos a por el siguiente mazo. Vale, el siguiente mazo es de Seirund. Seirund. ¿Y Seirund qué es lo que nos manda? ¿Qué es esto? Es una mono blue. A ver. La mono blue de Seirund. Vamos a ver, Seirund dice que con la llegada de Teros le llaman la atención las cartas con destello. En Teros hay algunas cartas con destello, es cierto. Y que muchas eran voladoras. Vamos a ver el mazo. Vale, madre mía. Ha creado un mazo en el cual busca reducir el coste de las cartas con destello gracias a Náyade. Vale, se ha fijado en este tipo de cartas de Teros, que son cartas que en limitado son jugables. Y se ha fijado también en Protector de la Isla de Evos. Es decir, combinado el Protector de la Isla de Evos con Náyade de las Caletas Ocultas, puedes jugar criaturas voladoras muy, muy caras por muy bajo coste. Y ya si tienen destello, pues más todavía. Por ejemplo, el Thrix, que encima también reduce los costes de los hechizos de coste 5 o más. O sea, puedes jugar a Agente de la Traición pues por 6 de maná con esto. Ya, esto es muy malo. Lo que pasa es que yo me imagino que lo que ha hecho es mirar qué hay por ahí y no encontrar nada mejor que esto. Más uno, más cero a las criaturas que vuelan. Bueno, creo que la idea. Por cierto, el Seirund, ¿vale? Te ha apuntado. Sí, no, claro, los mazos tienen que ser mazos del suscriptor, es decir, vuestros mazos. Pero yo dije, quiero mazos originales, mazos distintos, mazos que no haya visto nunca. O sea, quiero ver un poco la experiencia que vivís todos cuando no tenéis todas las cartas del juego y tenéis las cartas que os han salido de los sobres y tenéis que darle vueltas al coco y montar vuestro propio mazo. O sea, esta sección del mazo del suscriptor es para buscar cosas originales, divertidas, distintas, algo único, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a probar el mazo, ¿vale? Lleva muchas criaturas con destello para que te salgan más baratas, criaturas con la habilidad de volar y criaturas con sinergia. Cuando juegas cosas en el turno del oponente, con esto, por ejemplo, robas carta. Vale, vamos a probarlo. Vamos a probar el mazo de Sirun, a ver qué tal funciona. Sobre el papel, la idea parece graciosa. Visto el mazo, parece bastante flojo, porque te obligas a jugar muchas cosas, tener muchas criaturas en juego, para que el motor del mazo empiece a funcionar. Y parece bastante frágil, ¿no? Bastante. ¡Ey! Buenas, Rap Solo, ¿qué tal? Te acabo de leer, no te había visto el mensaje. Buenas noches. Estamos aquí con mazos del suscriptor viendo las cosillas que me mandan. ¿Veis? Y este mazo ya con ver esta mano dices, este mazo no va a ninguna parte. Azul, negra. Vamos a guardarnos la sala de los deseos. Ahí no mira ni el banquillo. ¿Lleva banquillo esto? No sé si lleva banquillo. Ahora mismo no lo puedo mirar. Lo malo es que ya nos han quitado la gente de la traición. Bueno, es una, como mínimo, Dimir de control y es posible que sea Esper. Este mazo es muy malo. Es que fijaos, tu primera jugada es en el tercer turno jugar un 2-2 vuela. Normalmente va a ser así. Entonces, bueno, es una idea que piensas un segundito y luego al poco tiempo te das cuenta de que no es una buena idea.
Voy a mirar si tenemos banquillo. Vale, sí me ha mandado banquillo. Menos mal. Es una Dimir, ¿no? Sí. ¿Qué puede ser bueno contra él? Uf, nada. Nada es bueno contra ese mazo. Madre mía. Yo qué sé. Vamos a coger el roba cartas. Vamos a sacar mucha ventaja de cartas con estos dos hechizos. No hay nada, lleva 14 cartas de banquillo. Bueno, eso es lo de menos. Lo malo es que son todas malas. No había ni una sola carta buena. A este mazo, a ver si nos da alguna razón rápidamente para conceder. Y podemos ver el siguiente. Bueno, veis, llevamos toda la noche, bueno, 3 horas mirando mazos. Y hemos visto mazos de 3 días. Hemos visto desde el día 2 de febrero hasta el día 5. Y hemos sacado 2 mazos, creo, ¿no? Han sido 2 o 3 mazos los que hemos sacado. Venga ya, me ha robado el bicho, en serio. Voy a pillarme el counter. La tierra y el counter, por si juega algo, al menos poder responder, poder contrarrestar alguna cosilla. ¿No ha atacado o se le ha pasado la prioridad? Buah. No hemos robado tierra. Es verdad, este mazo lleva solamente 20 tierras, ¿no? No me he fijado mucho. También al estar haciendo el crow aquí en directo, estoy dando más oportunidad a los mazos de lo habitual, quizás. Para el mazo del oponente tampoco es ninguna maravilla, ¿eh? Es una... ¿Veis? Otra Dimir Reanimator. Como las que hemos descartado antes un par de ellas. Porque es que son mazos que aquí al canal... los hemos traído ya en muchas ocasiones y no nos van a aportar nada nuevo, nada que no hayamos visto ya antes. Esa es la razón de que los descarte, simplemente. No es por nada más. No me puedo creer la cantidad de pocas tiras que estamos robando. Vamos a pasar el turno. Vale, pasa el turno simplemente para poder contrarrestar. O sea, es decir, me dejó el mal enderezado porque se veía que venía algún hechizo gordo suyo. Ya sea de reanimar o un agente de la traición mismo, o sea, como es lo que acabamos de comprobar. Vale, séptima tierra, lo cual son buenas noticias, pero es un poco peligroso hacer que Kiora derrota a la diosa del mar. Porque es un mazo reanimate y lo mismo reanima a un Dracused y nos funde, ¿vale? Entonces no me quiero arriesgar a eso. Tenemos 7 de maná. Como ya hemos visto, no tenemos nada en el banquillo bueno. Pero bueno, esto no está mal, ¿eh? Y la manipulación tampoco está mal. Vamos a pillarnos esa manipulación masiva. Y pasamos turno. Se le van a quitar las ganas de jugar Dracused y cosas de ese estilo. Vale, no es mucho problema. Tenemos mucha morralla que no nos importa descartarnos. Como por ejemplo esto. Este mazo es un cacao. Ah, esto sí que me fastidia bastante. Lo vamos a contrarrestar. Solamente le quedan 3 de mana enderezados. Así que poco nos puede hacer. Y ahí nos comemos el ataque, no hay problema. No, no hay votación para elegir mazo. Bastante jaleo es ya ir mirándolos todos como para encima andar haciendo votaciones. Se nos haría eterno todo.
O sea, el proceso ya, lo que quería que veáis es lo lento que es el proceso, ¿no? La cantidad de trabajo que lleva detrás el mazo del suscriptor, que a veces no os dais cuenta. Y ahí tengo 110 mazos pendientes de ver todavía, ¿vale? Todos los del 5 de febrero en adelante. Ah, bueno, no, cuidado, son algunos menos, que hemos hecho. Son alguno menos. Vamos, que son muchísimos. Resumiendo. Son ahora mismo, bueno, unos 95. Va, vamos a atacar ya en plan, le quedan 11 vidas. Y si nosotros jugamos un 8-8, supongo que un 8-8 también le pone a él un poquito en problemas. Un 8-8 anti-maleficio. Y luego él gira todos los permanentes que no sean tierra en el siguiente turno y no se enderezan en su siguiente paso. Y luego le robamos un permanente. Quizás ha esperado demasiado para hasta aquí ahora. La podríamos haber hecho antes. Y juegue lo que juegue, tenemos manipulación masiva y hada de los deseos. O sea, si le ganamos al oponente, al mazo que está jugando, no es porque nuestro mazo sea malo, sino porque el del oponente tampoco ha funcionado muy bien. Vale, al final. ¿Qué ha pasado? Madre mía, ritual del hollín. Se lo ha estado guardando todo el rato, lo acabo de ver ahora, que me he distraído. Nos roba la Kiora. Madre mía. Nos la ha liado gordísima. Ay, Dios. Lo que me fastidian son estas dos campañas de desinformación que nos van a robar. Nos van a descartar todas las cartas de la mano, prácticamente. Voy a hacer esto. Bueno, lo pienso, podríamos robar algunas cartas. Voy a hacerlo así. Sabéis que el hipocampo rompió el as este no hace nada. Me lo puedo descartar. Y vamos a robar cuatro cartas con esto. En respuesta a la segunda campaña de desinformación. Y si juega cualquier criatura, se la quitamos con la manipulación masiva. O sea que tampoco estamos tan mal. ¡Ey, buenas noches! No, he visto un buenas noches y no, es de alguien que ya estaba, porque en New Age ya le saludé antes. Ah, mira, al final sí que juega el Dracusel, ¿eh? Aquí nos mete un buen porrazo, pero no morimos, que es la parte importante. Vale, el problema, efectivamente, el problema es que con esto gana el control de un permanente objetivo y lo endereza. Creo que no podemos, creo que nos va a ganar con eso. Podemos bloquear aquí. Hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. O sea, nos quita cualquier bloqueador que pongamos. Bah. Vamos a conceder. Nah, era muy complicado. No, 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 porque con el Kiora vence a la muerte, en su próximo turno nos quitaba de nuevo el Dracusev y nos pegaba con él. Y nosotros, con la manipulación masiva, simplemente ganábamos el control de él hasta que él lo recuperaba otra vez y nos quedábamos igual. Y podía haber jugado bloqueadores y tal, pero estábamos muertos igualmente. Bueno, entonces el mazo este, ya digo, no, no me ha parecido suficientemente, o sea, demasiado en ciernes, ¿no? O sea, demasiado todavía en fase de construcción. Vale, vamos a mirar un último mazo. Venga, va. El último mazo de la noche. El último mazo que es de Leandro Luz, quien lo envió el 5 de febrero y así liquidamos los mazos del 5 de febrero. Y no es que me haya puesto al día,
pero mañana pienso dedicar todo el día a esto. Así que bueno, muchas gracias por haber enviado el mazo, Leandro, como siempre, y es una baraja verde, blanca, azul, o sea, es decir, verde, blanca, negra, perdón, o sea, una Abzan de encantamientos. Vale, una Abzan de encantamientos. Esto es menos habitual, ¿vale? O sea, esta combinación de colores, verde, negro y el blanco, lo lleva únicamente para Arconte y Ascenso a la Gloria, que regresa a criaturas del cementerio al campo de batalla o auras del cementerio al campo de batalla. Vamos a probar este mazo. Me gusta bastante la idea. Vale, lleva el Eidolon del Odio, los removals baratillos, Augurio de los Muertos para recuperar criaturas del cementerio, lleva un par de afemias. Hace un rato os acordéis que vimos un mazo como este, pero era Golgari, era verde-negro. Y dije, no, es que verde-negro ya lo hemos jugado aquí en el canal, no le daría una oportunidad ni nada. Pero este, en cambio, no es verde-negro, sino que lleva también blanco para tres arcontes y el Ascenso a la Gloria. Complica mucho la base de maná, pero en la combinación de colores Abzan, este mazo de encantamientos con campeonas setesanas, Eidolon del Odio, afemia y tal, con blanco no lo había visto nunca. Ya digo, es muy complicado de base de maná. Pero vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Vamos a darle caña. Madre mía, otra vez nos da el error este de... error de red o de lo que sea. Hey, Ignacio Juez, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Overload me hace una pregunta muy íntima. Que si soy metrosexual. Esos son los que practican sexo en el metro, ¿no? No, no, eso nunca. Madre mía, tres cartas verdes y ni un bosque. Es lo que decía, el mazo, el problema que tiene es que tiene una base de mana muy complicada. No te la puedes quedar, yo creo, esta mano. Vamos a hacer mulligan. Vale, los tres colores de mano y cartas buenas. Perfecto, esta sí que nos la quedamos. Y devolvemos... Voy a quitarme el augurio de la caza, porque tenemos ya tres tierras y con ello podemos jugar todo. Y el resto de cartas, bueno, estas otras dos que son encantamientos, tienen sinergia con la campeona setesana y además me la pueden salvar o recuperar del cementerio, dado que es nuestra principal baza. Doble campeona setesana, parece que es una Simic. Sí, seguramente sea una Simic Ramp. Es por el... verdad, como dice Goblin, es cierto, es, lo está preguntando por el peinado. Llevo un peinado muy de moda. Sí, me imagino en la partida anterior lo que estaba yo pensando que alguien pensaría. ¿Por qué no le ha tirado la manipulación masiva a la saga? Porque solamente hace objetivo a criaturas y planeswalkers. No lo he dicho porque he dicho, bueno, si alguien lo comenta, ya el propio chat se lo aclarará. Ojo, que el oponente tiene ya 6 de maná. La buena noticia es que si no nos mata la campeona setesana, la mala noticia es que ya hay una Nissa en juego. Tenemos que hacer esto, ¿eh? Aunque sea a la nada. Es que robamos dos cartas si lo juego. Es mejor hacer el augurio de los muertos a la nada, pero hacer algo y robar dos cartas a no hacer nada. Y de hecho los robos han estado bastante bien. Ya podemos bloquear a las tierras, por ejemplo, con los 2-4. De hecho, podemos hacer doble bloque a una, sería lo más inteligente, supongo. Pues, Ignacio Juez, haces una pregunta muy importante sobre... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se ha jugado tantísimas cosas el oponente? Sobre las... los mazos iniciales, estás empezando a jugar, cuáles son más adecuados, cuáles son mejores, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo te diría que son todos más o menos igual de buenos, ¿vale? Más o menos. O sea, que no te preocupes mucho por eso. Los monocolores y los bicolores, es decir, son bastante malos. Bueno, los monocolores son bastante peores que los bicolores. Entonces, yo recomendaría los bicolores, ¿vale? Son bastante. Ahí va, no me acordaba de que esto me lo giraba todo. Estamos muertos. No, no nos mata. Nos deja uno o a dos, pero no se endereza nada. Tampoco podíamos hacer mucho. 8 y 3. Ah, sí, por ahí 17. Nada, nos hemos muerto. Hey, Diego HCH, nuevo seguidor, muchísimas gracias, bienvenido. Entonces, eso que te decía Ignacio. Los bicolores son mejores, pero son bastante malos. Están bastante lejos de lo que es un mazo competitivo, pero son un buen punto de partida. Entonces, lo que te recomiendo, lo que os recomiendo a todos los que estéis empezando es los mazos preconstruidos que os regalan, los bicolores, son una buena base. Elegid la combinación de los colores que más os guste e ir viendo de las cartas que van saliendo en los sobres cuáles os convienen más. Yo tengo dos series en el canal que son para principiantes. Las podéis buscar, ¿vale? Si buscáis en YouTube Magic Arena desde cero, es una serie de más de 20 vídeos, o 20 vídeos aproximadamente, en la cual desde cero explico todas las circunstancias, bueno, todo lo que rodea Magic y Magic Arena, ¿vale? Y también explico cosas sobre mazos y tal. Y luego, otra nueva serie que hice hace poco que se llama From Zero to Hero, en la cual también propongo cómo jugar gratis y empezar desde cero con una cuenta desde cero totalmente, ¿no? Así que os recomiendo que veáis esas series para aprender cosillas. Pero bueno, básicamente es lo que decíamos hace un rato. Alguien me preguntó, oye, ¿cómo haces para montar mazos? ¿Cómo creas un mazo? Muy sencillo. Me vengo aquí a mi colección y me leo las cartas. Me las leo. Porque no te las conoces todas. Recomendación. Filtras por míticas, las míticas son las más poderosas. Si tienes alguna mítica o alguna rara, filtras raras y míticas y empiezas a mirar a ver qué carta rara o mítica podría molar y podríamos montar un mazo en torno a ella. Y dices, voy a aprovechar que tengo una rara, que son las cartas buenas. Pongamos por caso que entre tus raras, vamos a poner que sean solamente de estándar. Estándar es el formato. Es el formato, a ver, el formato más habitual, el que juega todo el mundo, ¿vale? Luego hay otros formatos que son distintos, son raros, no, no pensemos en ellos. Vale, y entonces pongamos que descubres esta rara, ¿vale? Anda, si tengo tres copias de Prada Salas porque me han salido de los sobres o el juego me las ha regalado o lo que sea. Y dice, siempre que un ángel entra al campo de batalla bajo tu control, ganas cuatro vidas. Anda, y encaja con mi mazo que es un Orzo, que es blanco-negro. Voy a ver qué ángeles tengo. Y entonces ya está, dices, mira, ya tengo un camino a seguir. No va a ser un buen mazo competitivo, pero va a ser un buen punto de partida. Llevamos toda la noche jugando mazos totalmente casuals y los rivales han sido casi todos casuals, han sido todo for fun para divertirnos, para jugar y todo ese tipo de cosas. Así que leer es para débiles, efectivamente, eso lo he hecho yo alguna vez, como dice Giordano. Pero eso es leer, no seáis como yo, que yo no me leo bien las cartas y luego la lío. Pero es que sabéis lo que pasa, no leo muchas veces las cartas porque siempre pienso en dinamismo, 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 no, no te pares, venga, tú juega, tú haz cosas. Y por esa mecánica de hacer cosas, muchas veces no leo las cartas o no me acuerdo de lo que hacen ciertas cartas y tengo fallos, pero fallos humanos, ¿qué le voy a hacer? No soy perfecto. Odín dice, algún mazo tetracolor que sea bueno o por lo menos divertido de jugar. Que exista o que no exista. Yo ahora mismo tetracolor, por ejemplo, a ver, tengo poquitos mazos en mi lista de mazos porque he estado haciendo limpieza recientemente, no tengo ninguno tetracolor. Y hoy hemos estado jugando un tetracolor. Este mazo de Alejandro Hernán, que me ha gustado bastante, este tetracolor. Este mazo de Alejandro Hernán es una tetracolor de encantamientos de Historic. Es verdad, no me acordaba. Es un mazo Historic tetracolor, pero es un poco bizarro, es un poco loco. No es que sea el mejor mazo para comenzar, ni mucho menos. Bueno, vamos a concluir aquí el directo de hoy. Hoy miércoles terminamos el directo aquí en Twitch. Entonces, ¿qué es lo que pasa mañana? Mañana es el último día de directos de la semana. Ya sabéis que retransmito en directo aquí en Twitch de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. Y bueno, esta semana estamos un poco de resaca del mundial, ¿no?
De hecho, el lunes estuvimos jugando al League of Legends, ni siquiera jugamos a Magic. Ayer estuve jugando con vosotros. Hoy he querido mostraros el mazo del suscriptor para que veáis los entresijos. No os he dejado leer los correos electrónicos, porque son privados y eso de la gente que me los envía. Pero sí que os he comentado un poco los mazos y lo que me van comentando, ¿no? Y mañana vamos a hacer mazo del suscriptor. Vamos a hacer jugando con drugos. Mañana juego con vosotros. Y yo creo que mañana también, por variar un poco, vamos a hacer un jugando con drugos de Historic. Así que desempolvad vuestros mazos de Historic, que vamos a intentar jugar Historic. Vamos a ver un poco qué es lo que se cuece en Historic. Vamos a hacer unas partidas de Historic, que hace mucho tiempo que no jugamos nada de ese formato. Y a lo mejor la semana que viene hacemos también un día de Brawl o algo por el estilo, pero para ir cambiando, para ir haciendo cosas distintas cada día. Así que, bueno, vamos a ir terminando aquí. Solamente tengo que deciros lo de siempre, que muchísimas gracias por el apoyo al canal, muchísimas gracias por las suscripciones y por todo el apoyo y por lo que me ayudáis a seguir trabajando y hacer crecer el canal, ¿no? En el fondo, porque el canal ha crecido un montón, sobre todo estos últimos meses, que hemos pasado de muy pequeñito a muy grande y estoy muy contento y muy satisfecho por ello. El mes que viene es el mes de celebración de los 10.000 suscriptores, pero lo estamos preparando ya. Hay un concurso de dibujos, el mes que viene va a haber un evento físico, ya lo anunciaremos cuando lleguemos y habrá venta de camisetas, no tan cutre como esta. Esta es la primera que me hice, simplemente para tener algo corporativo. Unas camisetas guapas, guapas. El mes que viene ya lo hablaremos, ¿vale? Vamos a dejar este mes de preparación y marzo va a ser el mes de la celebración. No, los mazos que no han pasado el corte han desaparecido, no los vais a ver. Bueno, no, podéis ver el vídeo y ver los listados, o sea, es decir, los listados están en vídeo, pero no voy a subir el decklist, o sea, no voy a subir el listado carta por carta a ningún sitio de estos mazos porque son súper random. O sea, es decir, no han pasado el corte, son mazos privados de cada uno y no aportan nada a la comunidad. O si aportan, o sea, no puedo subirlo todo, quiero decir también, ¿vale? O sea, recibo muchísimos mazos y sería una locura. Así que nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Lefuan, gracias a todos por el apoyo y bueno, espero que lo hayáis pasado bien, espero que os hayáis divertido y nos vemos mañana. Muchas gracias, hasta luego.